desde Montevideo, en esta tu ciudad viva. Muy buenos días. Buen día, compañeras. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Ya con frío, ¿no? Ayer llovió a cántaros, sí, en la ciudad de Montevideo al menos. Y bueno, en Artigas también, supe. Sí, está bien, bueno, está bien que le cuentes porque no tiene idea. Yo no tengo ni idea porque estuve encerrada todo el día trabajando. No, sé que llovió, pero no sé si nada. Eso pasa en los rodajes, ¿no? Eso pasa. Correcto. ¿Y usted? Entonces, rodaje todo el día. Yo de rodaje todo el día, por suerte, que no falte el trabajo, agradecemos y que no falte. Muy bien, tenemos un programa cargadísimo, sí, y tenemos unas descargas cargadísimas, así que, ¿qué sí, tenemos? Sí, Ciudad Cultural, hoy nos visita la excelentísima actriz, colega Dana Lieberman, para hablar de su obra Anami, la belleza de la existencia, así que en un ratito nada más. Dana Lieberman por acá. Va a haber mucha cultura en este programa de Ciudad Viva, porque vamos a tener, vamos a seguir hablando de este programa Esquinas, que es orgullo de la inversión cultural que se viene realizando en la ciudad. Estuvimos con Coco Rivero la semana pasada, hoy nos visita Luis Ortiz, que está en la coordinación, para conocer algo de estos proyectos. Y también es día de la Sub-23, y es más Sub-23 que nunca, porque vamos a disfrutar de una presencia que nos trae la juventud y el ajedrez unidos para proyectos que realmente nos hace sentir muy orgullosos. ¡Qué divino! También vamos a tener una visita muy especial, en realidad la temática será Fede, pero que nos va a acompañar es su mamá y nos va a explicar toda la historia de esto que venimos trabajando hace tiempo ya, porque tenemos que recolectar muchísimo dinero y necesitamos de todos ustedes. Muchísimo de verdad. Muchísimo de verdad. Sí. Cifras que nunca vi en mi vida. No, bueno. Sí, es brutal. Pero momento de las descargas. Ah, Iván, mirá cómo ya momento de las descargas. Tienes muchos papeles. Tengo muchos papeles en mi oficina. Me asusta. Móvil. No, no. El primero es un agradecimiento porque el domingo yo les conté que estuvo corriendo la 5K Down. No. Y bueno, parece que les sorprendió hasta a ellos mismos la cantidad de gente. Están muy emocionados, muy felices. Dicen, el Prado se vistió de fiesta este domingo, desde el jueves. Empezaron a superar los límites de inscriptos, llegamos a 4.500 inscriptos, fue algo impresionante. Agradecen a todas las personas que concurrieron, los que fueron a caminar, a bailar, porque yo bailé nada más, a los voluntarios, a la gente que participó, a todas las empresas que apoyaron. Y bueno, nada, nos convocan para la próxima, cada uno a su ritmo, así que les mandamos un beso enorme, porque son unos divinísimos. Y tenemos una descarga. Sí, no sé si te cambia un poco el clima, sí, tan bonito que estabas hablando, pero a veces cuando suceden cosas feas, cosas duras, lo mejor que se puede hacer es no construir otras cosas feas y duras. Y es lo que pasó un poco ayer con la conferencia de Penades, ¿no? Hay un tema que está durísimo, que es la pedofilia, que está sobre la mesa. No le sumemos la discriminación, porque nunca estuvo sobre la mesa en ninguna de las denuncias que se le esté criticando la homosexualidad. Exacto. A nadie. La pedofilia existe en las familias. Hay padres, abuelos, tíos, tías que abusan de los niños. Y el sacar el tamiz ese, de ese delito que es tan grave y que afecta tanto la vida futura de cualquier persona, me parece que es importante. Y es importante que los medios de comunicación no nos metamos en eso que vos vas a ver en las redes después, de que sea uno más y que se empiecen a mezclar esas cosas que no tienen nada que ver. Exacto. Nadie está juzgando una cosa, no sabe por qué llevarlo a una conferencia de prensa cuando se está hablando de otra, de otra que otra es cosa muy grave y de verdad muy grave. Que no tiene nada que ver. Y ahí me sumo. Que será culpable o inocente, pero que no tiene nada que ver con el perfil sexual que elija. Y ahí me sumo a otra cosa que me da mucho miedo. Porque quienes están en el Parlamento están definiendo las normas de convivencia entre todos nosotros. Sí, señor. Se supone que están preparados. Hay gente, incluso de quien voy a hablar, que es profesora y todo, y realmente hay cosas que no se puede perdonar y no las puedo dejar pasar. Cuando una persona menor de edad tiene estas situaciones, está siendo abusada. Una persona menor de edad no se prostituye, es explotada sexualmente por un adulto. No se prostituye, señora, un niño de 13 años, una niña de 13 años en el Parque Valle, no se está prostituyendo. Está siendo abusado sexualmente por un adulto responsable y consciente. Si esa gente tiene esos conceptos y son los que están legislando, a mí me asusta. Porque además con toda en las redes, diciendo, es una pena que una chica un chico de 13 años esté prostituyendo en el Parque Valle. No, no se está prostituyendo, está siendo explotado sexualmente. ¿Entendemos la diferencia entre una cosa y otra? Y otro, si digo, también, que me llama la atención porque tiene que ver con la justicia. Cuando una mujer adulta presenta una denuncia de violencia doméstica, por ejemplo, de abuso sexual de su marido, lo que quiera, o su expareja, o de quien sea,
no puede retirar la denuncia. Es así, no puede. Porque retirar. Es una situación en la cual juega la presión de la otra persona, justamente la abusadora, ¿verdad? Parece ser que en el caso de adolescentes, sí. Porque la familia de la adolescente que había denunciado haber sido abusada en una fiesta del Partido Nacional por otros jóvenes, retiró la denuncia. Según la fiscal también no había pruebas, eso es otro tema. Como sucede en la mayoría de los casos. Pero ¿no? accedió, exactamente, accedió al pedido de la familia, y entonces a uno le queda la interrogante, ¿habrá habido presiones? ¿No habrá habido presiones? Estaba metido hasta Astesiano en este tema. No me jodas, pero además, para mí no le quita gravedad a que en una fiesta de un partido político, sea el que sea, las adolescentes y adolescentes tengan sexo en el baño como algo normal. Con más de una persona. O sea, a mí me sorprende cómo tratamos con liviandad. Naturalizamos situaciones que son... Que son jodidas. Son jodidas. Lo tuve que decir porque lo tenía acá y es un tema que a mí me preocupa mucho. Pero, cambiando de clima, cambiamos hasta la música si quieren. Sí, puedo sumar algo igual a lo que vos decís porque me sumo a todo lo que dijo Tania y también a todo lo que dijiste vos. Simplemente para no naturalizar cosas que siento que están pasándonos por adelante de la cara. Exacto. Así como algo cotidiano. Ninguna niña o ningún niño, cuando le preguntan qué quiere ser de grande, dice prostituirse. Puede decir maestra, jugador de fútbol, bailarina, no sé, trabajar en una ferretería. Nadie dice prostitución. Entonces, siento que estamos vulnerando cosas que son tan sagradas y tan delicadas que hay que tener un ojo muy enorme con estos temas que estamos hablando en redes y en programas de televisión con demasiada liviandad. Y aunque lo quiera, aunque lo diga, es una locura como decís vos, aunque lo diga, es menor de edad y digo, niñas, adolescentes, me acuerdo de la Mojigata, no solo menores, cambiemos también, estamos hablando de nuestra infancia, de nuestra juventud. Así lo diga, es abuso. Y con consentimiento, por más que tenga el consentimiento de un adulto de un menor de 18 años, sigue siendo un menor de edad. Exactamente. Y no se puede. Y otra cosa que también pasa así como, ¡ay! La naturalizamos. En las redes de Twitter se está diciendo hasta incluso en qué hoteles de alta rotatividad, ¿qué control hay entonces? ¿Cualquiera puede ir con un menor a un hotel de alta rotatividad y no pasa nada? Hay muchas cosas que están en el tema y no hagamos ruido porque la orientación sexual de Penadez nadie la cuestionó. Yo nunca se me cruzó por la cabeza que alguien estaba cuestionando la orientación sexual. Es que sería exactamente lo mismo si fuera una niña. Exacto. En aquel momento, Romina cuenta que está textura. El foco donde tiene que estar. No importa el partido político, no importa la orientación sexual. El foco hay que ponerlo donde tiene que estar. Que es en lo que estamos haciendo como... Convengamos entonces que una persona menor de 18 años es abusada sexualmente, es explotada sexualmente por un adulto responsable. Convengamos que a un hotel de alta rotatividad no deberían entrar adultos con menores, ¿no? Convengamos que en las fiestas de los partidos políticos se supone que debería haber algún control para que un adolescente de 15 años no esté teniendo sexo en el baño con montones de personas. Bien, dicho esto, yo cambio, eso ya sí. Cumplí los deberes. Bien. Cumplí los deberes. A ver. Y atención, señora vecina, vecino, vecines. Según el Digesto Municipal... No te rías, de verdad. ¿Cómo hablás? Yo qué sé, sos gracioso. Según el Digesto Municipal, el desagüe de los sistemas de aire acondicionado, los equipos de aire acondicionado deben escurrir en la red de conexión sanitaria interna de la edificación... no admitiéndose que las instalaciones escurran libremente hacia la calle. ¿Ok? O sea, esto conlleva una sanción. Las infracciones pueden ir de, atención, de 2 a 350 unidades reajustables. Una millonada. Y estamos hablando de que la unidad reajustable es de 1.579 pesos, o sea, 1.600, ponele. O sea que lo mínimo serían 3.000 y pico de pesos. 3.200 pesos. La mínima. Puede tener agravantes. Puede ser un edificio que chorrea a todos los vecinos. Puede ser una institución pública. Puede,
Puede haber muchas cosas. Bien. Hay una dependencia de la Intendencia que se llama Educación para la Ciudadanía, que está enfocado en los niños, ¿no? Pero esto debería ser una constante. Exacto. Tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo no sabía. Por lo tanto, si tu vecino te está tirando la agüita del aire acondicionado en tu pared... Escuchá, Mabel, porque esto nos pasa a todos. Puedes llamar al 1950 sí. 5000 Central de Radio... En cada centro comunal. En cada centro comunal también. 5000 entonces. Si no, 1950-5000, Central de Radio. Y ahí denuncias que tu vecinito... No. La conclusión, no se te puede tirar aire acondicionado a la calle. Exactamente. Ay, porque no debes ser multado. En 1950, 3000 es limpieza, 4000 tránsito, 5000 es... En la Central de Radio. Exactamente. Allí denuncias. Bueno, a tu vecino. Hoy voy a hacer una llamadita entonces. Así. Y además, el mensaje que dijimos ayer, con esa agüita poder regar las plantitas. Estamos en sequía. ¿No? Sí. Es más, podés hasta lavar la vereda con esa agua, porque mirá que se junta agua. Sí, es verdad. Se junta agua en los aires acondicionados. Y además no vas a tener que arreglar la vereda. Porque esa agüita te va comiendo toda la vereda y te estropea todas las baldosas. Está lindo porque arrancamos tranqui hoy. Sí, hoy arrancamos con todo porque es Juernes. Es Juernes. Es Juernes y tenemos consigna, tenemos mensaje, tenemos de todo. Me voy ya volando a ver qué es lo que está hablando la gente en la red social Twitter. No se preocupen, es una red social nada más. Vamos. Yo miré temprano hoy. Sí. A ver. Sí, porque me parece que es medio obvio por dónde va a venir la cosa, ¿no? Sigue el señor del auto en el cerro de Montevideo. Ese hombre vive ahí, es brutal, es brutal. Tema, tendencia en Uruguay. Primer tema, Martina. ¿Quién es? La verdad que no sé. No sé. Bien. Gran hermano. Gran hermano. Ay, no, Dios. Y bueno, tenés coletazos esto, va a seguir un poquito más. No había terminado. Sí, pero Fito, unos días más sigue. Bueno, Romina Celeste, obviamente tendencia en Uruguay. Tinelli, ¿qué hizo? Vuelve. ¿Vuelve? Viste, a mí Tinelli. Me preguntás de política y yo no sé, pero esto sé. Vuelve Marcelo Hugo a la televisión. Qué triste que te pregunte de política y no sepas si sepas de Tinelli. Y sí. ¡Penades! Sí. No, pero Penadez lo conoces. Amamos la tele. Yo también. Trabajamos en la tele. Déjame acompañarla en esta. Yo también amo la tele. Bueno, Penadez lo conoces. Sí. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Lucas sigue. Lucas es gran hermano, ¿no? No, ahí no sé. No, nos mató. No, no sé. Zielinski. Lucas es quien está acusando a Jay Mamón. Ah. Ese Lucas con doble C no sabía que era. Sí, es verdad. Lo escuché hoy. Y a Marcelo Corazza, un ex gran hermano también, ¿no? Sí, y parece que también está el tema de... ¿Cómo es el rubio? Marley. Ese. Uy, chiquilines. También parece. Bob Marley. ¿Bob Marley? No. ¿Vivo? Zielinski. Zielinski viene hace días. Mira, Zielinski apareció, viene hace días por Independiente, pero como parece que quieren a Marcelo Bielsa como técnico de la selección uruguaya de fútbol, y estaba seguro, y ahora parece que a las dos horas ya no estaba tan seguro, pero sería un argentino. Entonces empezaron a surgir nombres: Zielinski, Gallardo, por supuesto. Martino, yo tengo una anécdota hermosa con Bielsa, así que algún día, si quieren, se las cuento. Bueno. Porque... No es sexual, ¿no? No, la cuento ahora rapidísimo. Claro. Él entró a la radio donde yo trabajaba, que está ubicada en la Rambla, pensando que era un restaurante porque necesitaba el baño. Lo dejamos pasar igual porque era Marcelo Bielsa. Usó el baño y después ese baño tiene una placa que dice Baño Marcelo Bielsa. No te puedo creer. Sí, quedó para siempre. Qué divino. Porque entró a usar el baño. Muy bien. Sí. Qué esa anécdota es. Es un orgullo de la radio, ¿no? Qué lindo. Es un orgullo. ¡Rulio! Sigue, el clásico va a ser con las entradas. Peñarol le ofreció 400 a Nacional, sendos comunicados de los dos lados. Nacional no aceptó él mismo distribuir en su hinchada esas 400 entradas. Entonces, las otras tres tribunas están llenas, hay como una dualidad ahí. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Va a ser un clásico solo de Peñarol? Los hinchas de Nacional quemaron llantas en la puerta de la sede de Nacional, quieren ir. Pero bueno, ahí no sabés, tenés que ponerte un acostado de otro y mirar la realidad con dos perfiles distintos. Ahora. Pero está, es un clásico que va a ser distinto, va a tener hinchas de Nacional, no sé cómo. Es triste, es triste por donde se mire, porque también que sean 400 entradas en todo el estadio para el equipo contrario, es triste también. Y es triste porque es eso del ajuste de cuentas, viste que ahora es una frase tan común. Exacto. Bueno, es de ida y vuelta, no están buenos y malos de ningún lado. No. Y lo digo sin con todo lo que adoro el fútbol. Esto que está pasando es
A mí me da como mucho escalofrío pensando en el domingo, porque estamos transmitiendo un montón de mensajes, sí, que están bravos. Exacto, promueve discursos de violencia. Ganaron los violentos. Sí. Lamento. Ganaron los violentos porque en el fútbol no se han tomado las medidas que se tienen que tomar en tiempo y forma. Tal cual. Y se los digo básicamente, recuerden si no, que todas las medidas que se tomaban desde el Ministerio del Interior y desde la AUF para la seguridad de los partidos de fútbol era para que los violentos pudieran seguir yendo, no para que las familias puedan ir. Porque entonces, claro, vamos a decir que no entren con pilas ni cosas que puedan tirar porque así, que no entren con banderas porque si no abajo de las banderas, todo para que pudieran seguir siendo los violentos. No, señor. No, señor, yo tengo que ir como tengo que ir, con mi familia y seguro. Con mi mate y mi termo. Preciosa lectura, me encantó. Es que es así, sí. Es así. La única medida que se hizo así fue la de las cámaras, que sí, se suponía que identificaban al violento y al violento lo dejaban afuera. La única. Todo lo demás fue, ay, paramos hasta, y hacemos un control acá, y ponemos el ómnibus que lo lleva para allá, y que... Vamos, señores, estábamos todos habilitando a que fueran los violentos al fútbol. ¡Sigo! ¿Chano quién es? Chano, el cantante que respaldó a Jay Mamón, de Banco Amigo, y bueno, generó mucho. ¡Ah! Chano, Bielsa. Bueno, para el baño. Fue por el baño. Lo hiciste tendencia. Lo hicimos tendencia. Hiciste tendencia con 6.432 tweets. Pero sí. Si la anécdota hubiera sido como te tiró aquel, una anécdota... ¿Sexual? Ahí nos teníamos fe para hacer tendencia. Nah. Podemos inventar algo también, ¿eh? Podemos inventar algo. Qué necesidad. Pero no me interesa. Podemos inventar algún conflicto entre nosotros, algún secreto viejo. Todo que sea amorcito. Basta de promover la violencia. Pero el amor en esta red no existe. Esta red lo que menos tiene es amor. Exacto. Sexo tiene. Pero tenemos consigna nosotros también, ¿verdad? Tenemos consigna, Dios. ¿Y la gente con qué número se tiene que comunicar para nuestra consigna de hoy? 091-899-213. ¿Y sabe cuál es nuestra consigna del día? Yo la sé, pero dila tú. ¿Qué es ser... Viene livianito el tema de hoy. ¿Qué es ser pobre en Uruguay? ¡Qué fuerte! Mirá. La pipetua. Bueno, tenemos muchas. Se puede ir por varios lugares. Se puede ir, ¿no?, por varios lugares. Yo podría decir que ser pobre en Uruguay, para no caer en la literalidad, es en el 2023 seguir promoviendo discursos obsoletos. Exacto. Eso es ser pobre de cabeza. Eso es ser pobre de cabeza. Muy bien. Tania. Quería dar la cifra exacta. 16.831 pesos de un hogar, de una persona que vive sola, es el límite para ser, según el INE. En el interior urbano es 12.000, alrededor de 12.000 pesos. Y en el interior más rural, 8.000. Eso es ser pobre. Desde Para la visión económica del Estado. Del Instituto Nacional de Estadística, en hogares de una sola persona, unipersonal. Pero ser pobre me parece que es no poder cumplir con lo básico de la subsistencia. Trabajar, que vemos la realidad nosotros todos los días, la trae JP, por ejemplo, hasta en este programa, para... bancar lo mínimo que es subsistir ese día, es durísimo. Para mí eso es ser pobre. Una de esas personas, por ejemplo, que para el Estado no son pobres, durante 3 días en el fin de semana, y tengo de testigo a Dios, se alimentaron con una taza de arroz. Eso es ser pobre. Ser pobre es no tener las condiciones básicas, es no tener las condiciones básicas de vivienda, de trabajo, de higiene, de salud y de seguridad. Porque la salud, que tanto nos jactamos en este país, sigue siendo paga. Por más que te descuenten del sueldo una cuota para el Sistema Nacional del Fondo de Salud, tú tenés que ir y pagar todo. Incluso estudios que supuestamente son gratis por el Sistema Nacional de Salud. Sí. Que lo digo y me hago cargo. Y lo vimos acá, yo saqué un ticket y lo vimos. Tienes el ticket donde te dice, el estudio vale 0 pesos. Porque es lo que obliga al Estado. Y abajo tenés otro que dice, el ticket por el estudio es tanto. Podemos Uruguay, hacer que Uruguay. La tendencia Bien. Sea literal o subjetiva, porque la pobreza puede ser literalmente de lo que estamos hablando, bueno, de cuánto sale vivir, pero de repente nuestra audiencia pretende o propone
otro concepto también de pobreza. Que estamos totalmente de acuerdo que y eso es mucha pobreza. Estamos abiertos. De toda esta gente que estuvimos hablando, gente muy pobre mentalmente, como para decir ese tipo de cosas de los menores de edad, de las personas menores de 18 años. Eso es pobreza también. Eso es ser muy pobre mentalmente y son quienes definen nuestras leyes y nuestro sistema de convivencia. ¡No me van a calentar! ¡Fito! Fito, pero si tenemos tendencia, ¿sabes qué tenemos? Me cambia la vida. Sí, porque tenemos el mejor mobiliario de la televisión uruguaya. ¡Tenemos a JP! ¿Dónde estás, JP? Esa es una buena frase para una canción. Compañeros, compañeras, muy buen día para todos ustedes. Estamos en el municipio G. ¿En dónde? ¿Dónde? En la Plaza Colón, que lo tiene a Pedro Vidiela aquí en el medio, en la calle Plaza Vidiela y Garzón, en estas avenidas importantísimas en la capital del país, para dialogar, para preguntarle al soberano, a la soberana, acerca de la consigna del día de hoy. Y acá vemos mancomunado un grupo de seres humanos, con los cuales vamos a hablar, de ciudadanos, de vecinos y vecinas nuestras, con quienes vamos a decidir conversar, quienes se abren en este momento como las aguas, como dice uno de los libros más famosos de la historia. ¿Cómo es su nombre, caballero? Mi nombre es Claudio Javier. Claudio Javier, doble nombre, me gusta, una combinación poco vista pero importante, la tiene usted y usted se llama. Si yo le quiero preguntar a usted, estamos en vivo para Ciudad Viva. TV Ciudad Viva, el programa, bien, mira TV Ciudad, ¿usted o no? Miro. Sí, ¿qué programas son los que les gustan más? Película, mira. ¿Alguna película en la nuestra? Cine Nacional, vio que estamos con el Cine Nacional, películas premiadas. Sí, miro de noche, películas, comedias. ¿Cuál es su actor favorito? ¿De acá de Uruguay o del que usted quiera? Acá nosotros no ponemos límites. No tengo actor favorito. Fito Gali, ¿qué pasa? ¿Viste cómo es? Yo estoy para vender fruta y verdura. No más, claro, no. Vender fruta y verdura. Mire usted, caballero, yo le vengo a preguntar a usted a la Plaza Colón, ¿qué es ser pobre en nuestro país, en Uruguay? Para usted, ¿qué es la pobreza? Pobreza y cuando no tenés para comer, que no tenés recursos. Absolutamente. ¿Entendés? Eso es la pobreza. Para mí entender. Que la gente no tiene acceso a un plato de comida. Eso es la pobreza. Después, en Uruguay hay poca pobreza. Hay mucha vagancia también, mucha gente que fuma, ¿no? Se fuma pasabase y eso, pero pobreza en sí no hay tanta. Hay gente que no quiere rebuscarse. ¿Usted dice que hay trabajo en nuestro país? Y trabajo hay, porque nosotros tenemos que salir a vender, salimos a vender fruta y verdura por los barrios. ¿Ustedes tienen un puesto fijo acá en la esquina y digamos si salen ahí con un camioncito, cómo le hacen, cómo salen? Un camioncito, una camioneta, allá aquella camioneta gris. Ahí va, y salen a meterle, mire usted, acá tenemos a su compañero de venta, ¿cómo es su nombre? Yo a mí me conocen acá por el Rambo, digo. ¿El Rambo? ¿El Rambo? Sí, aparte es mi ídolo, Silver Stallone, digo. A ver, tomámelo, Agustín, Rambo. El Rambo. Hacen acá todo, hace años, el apodo mío es el Rambo, digo. Todos me conocen acá, digo. Miro. Para ser Rambo tenés apodo, tenés que tener mucha fuerza y valentía hoy en día para subsistir, porque creo que estamos pasando un momento de que no es nada lindo, porque a veces hay que recorrer los rincones de cada hogar, digo, para ver cómo está la situación de cada uno de acá, digo, porque yo hoy en día acá hay gente que a veces que depende de la venta, digo, hay gente que no vende, no come. Y nadie viene acá a ver si necesitamos algo o si tenemos la comida todos los días, la verdad. Ya pasaron unos años y bueno, y nos arreglamos como podemos, digo, vivimos el día al día, digo. Es a suerte y verdad esto. Dependemos de la gente, digo, no de un trabajo, porque nadie te propone un trabajo acá, digo. Uno quisiera tener un sostén todos los días de un sueldo, digo, que no lo tenemos, digo. Pero lo rebuscamos con esto, digo. Usted sale a pelearla todos los días, digamos, es decir, si el peso no sale en el día, no come. Es decir, si hoy llueve, por ejemplo, torrencialmente, vos no podés venir a poder el puesto, no comer. Agarrado acá torrencialmente y está, y nos mata el día, digo. No es changa, pero es lo único que sabemos hacer, defendernos, digo. Queremos trabajo, digo, claro que queremos trabajo, queremos estar mejor y bueno, y que se acuerden, digo, los políticos, digo, que queremos mejorar, digo, el pobre también tiene derecho, digo, a mejorar, a trabajar, sobre todo aquel que sale a buscar trabajo, digo. Ese hay que darle trabajo y ofrecerle cosas buenas, digo, porque nacimos para trabajar, digo. Tal el otro que no quiere trabajar, digo, y bueno, ese que irrumpe la sociedad hoy como estamos, digo. Pero hay que salir, digo, acá. Me gustaría que salgan a los barrios carenciados a ver cómo está la gente, a ver si necesita algo, digo, antes que se venga el frío que va a ser bravo este invierno, digo. Eso es lo que me gustaría, digo. Ver
qué solución, digo, qué precisa la gente, digo. Dice, gran trabajo, yo qué sé, un pedazo de pan, a ver, o arreglarle capaz que la vereda, el camino, digo. Cuando llueve, que se embarra, vio. Es jodido, porque algunos dicen, ah, no pagan luz, no pagan nada, dicen los barrios asentados, pero hay que vivir entre esos barrios, digo. A mí me gustaría vivir una casa acá, vio. Una buena casa, digo. ¿Dónde vive usted, Rambo? Y yo he pasado estos últimos meses, la verdad, viviendo en la calle, digo. He vivido como si fuera hoy en día, como si fuera un indio, digo. Pasado momentos difíciles, digo. Me ha tocado vivir, digo. Pero siempre honestamente y con la cabeza bien alta, digo. Y bueno, acá me conocen todos y todos me dan trabajo. Hace más o menos 15 meses que estoy viviendo acá, del sostén, digo, he vendido comida, de todo un poco, ropa. He trabajado con carpa, con carro, me conocen todos. Me conocen todos y todos me dan siempre una changa, un trabajo. Digo. Y siempre digo, pido trabajo. No quiero que me den nada, digo, un sueldo ni nada, ni una casa. Me la quiero ganar. Tengo fuerza, digo, y creo en Dios, digo. Vamos arriba, Rambo, vamos arriba a meterle. Estamos a la orden. Nosotros, con nuestras modestias, que son periodísticas, bueno, no podemos pegar una vuelta, qué sé yo. ¿Qué le puedo decir, vecino? Vamos arriba, no le afloje. Toda esta gente que está acá también tiene derecho, digo, a opinar, digo, ¿no? ¿Cómo vivir, cómo mejorar, digo? Que se acuerden que estamos acá también. Y que alguna vez, digo, siempre han necesitado, digo, a la hora de las urnas, necesitan de la gente. Que se acuerden de lo que votaron, digo. Vamos arriba. Gracias, vecino, por su testimonio. Estamos acá siempre, digo. Que se peguen una vuelta, que estamos siempre en la lucha, digo. Vamos arriba. Vecino, a ver, el que le quiere dar trabajo a usted, vamos por lo práctico, cartelera. Por lo sencillo, desde el lugar que podamos nosotros ayudarlo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que venir acá a la esquina, conversar con usted? ¿Cómo? El que le quiere dar una changa, ¿qué sabe hacer usted, Ramón? Vendedor, yo soy rajador de leña, me conoce bien. Mucho, digo, que se corta con motosierra, digo. Este es su puesto, que está ubicado aquí en la esquina siempre, digamos. Sí, no lo terminé de armar ahora, pero hago también de albañil y pinto, he trabajado en quinta. A lo que pinta le sale. Sí, yo lo que ¿tiene algún número, algún celular para que como vecino? Bueno, lo encuentran acá. Me van a encontrar siempre acá, porque me conoce toda la gente acá. Es bueno, muy conocido, Rambo, ahí. Algo, de trabajo, digo, algo. Continuidad. Tener siempre trabajo, que no me falte, ¿vio? Me dice Fito Gali de Estudios que usted es muy conocido, Rambo. Así que, bueno, esperemos que tenga fortuna en esto que acaba de mencionar. Siempre hay algún televidente muy solidario. Así que, bueno, vamos arriba. Y, bueno, y que también le den un poco a este puesto, a este hombre también que merece, digo, trabajar. Que merece, digo, porque se levantan tempranísimo a las 2 de la 3 de la mañana para ir al mercado. Es un esfuerzo al día a día que están acá. Y a veces los agarra la lluvia y no es changa. Y es bravo, ¿vio? Pero tenemos que mantener la familia, tiene su familia acá también, digo. Y bueno, gracias, Diego, por esta oportunidad. Vamos arriba, gracias, vecino. Hablábamos con Rambo, Fito, bueno, es importante que la gente se exprese, ¿no? ¿Cómo cada uno tiene las distintas realidades de los vecinos que hay acá? Como JP, cada uno tiene su visión, ¿no? Porque él, muy agradecido y en las condiciones que está, pero a la vez, si yo lo veo, te digo, no son las condiciones de trabajo, ni por una... por un tema social de circulación en la plaza, ni por condiciones laborales, podría tener su local pagando sus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Sería otro cantar. Esto es precario. Ellos están instalados y conformes desde su visión, pero esto no es lo ideal. Lo ideal no es que esté en la calle vendiendo, sino que tuviera su local, igual que toda esta gente que tenés aquí. A no ser que fuera una empresa en que fuera una feria y donde estuviera instalado. Pero esto es el pichuleo, eso es lo que se puede hacer. Sí, sí, sin duda, Fito. Bueno, Rambo recién también ofreciéndose para hacer distintos tipos de changas, ¿no? En lo que se puede. Acá tenemos otros comerciantes también de la Plaza Colón. Me voy a sentar acá al lado del vecino. Vecino, buen día. Estamos en vivo para Ciudad Viva. ¿Cómo es su nombre? Néstor Vera. Néstor, ¿hace cuántos años que vende aquí en la Plaza Colón? No, un año nomás, aproximadamente. Que me quedé sin trabajo y está, algo hay que hacer. ¿Le tuvo que salir a esto? A lo que caiga. Vecino, sí. En la consigna del día de hoy del programa de Ciudad Viva es, bueno, ¿qué opinamos los uruguayos de la pobreza? ¿Qué concebimos por este concepto? ¿Para usted qué es la pobreza? ¿Qué piensa acerca de esto? Que, bueno, que está la pobreza, se ve en la calle. Cada día a día acá lo ve la gente con necesidades y a muy poco les importa. Y después, bueno, cada cual la pobreza la trata a su manera, se deja estar y otro, bueno, yo soy pobre, pero me la salgo a rebuscar.
¿Por qué se concibe pobre usted? Porque, digamos, la pobreza es solo económica, es social, es intelectual. No, la, ¿cómo va eso? La pobreza yo creo que está en la mente de cada persona, me parece a mí. Si vos te dejas estar, bueno, vas a seguir siendo pobre siempre. Y bueno, económicamente, si estás mal económicamente, vas a tener necesidad y falencia. Y bueno, y eso para mí es pobreza también. Vecino, véndame algo, ya que estamos acá. Véndame algo de lo que tiene para vender. Para los distintos vecinos, claro, que están en otros barrios, que pueden pasar por aquí. ¿Qué tenemos? Acá estamos vendiendo perfumes y veo alhajas también. Perfumes, joyas de acero quirúrgico. Guía de santo. Discúlpame que lo haga parar, vecino. Yo soy un pesado tremendo, por Dios. Pero bueno, cuénteme, a ver. Pulseras de siete nudos, inciensos, billetera. Ah, aquella la de los siete nudos que da suerte, ¿no? Como que hay algo ahí, ¿no? Sí, se lleva. Se está vendiendo más ahora la que tiene el ojo turco. A ver, la del ojo turco. Bueno, yo nunca había sentido nombrar, compañeros y compañeras allí en estudios, la pulsera del ojo turco. Acá te aclara son creencias. Que lo tiene en el tobillo. Y es negocio también, ¿no? Esto es el ojo turco, esto se está usando mucho. Flor Infante, una de las conductoras del programa, me dicen que tienen una pulsera con el ojo turco, vecino, ¿eh? Me avisan que sí, mire usted lo que son las casualidades. ¿Qué tiene en su mano? Eso que sería una libélula, digamos, ¿no? Una libélula que viene a ser para la suerte. Tenés el trébol también. Esto es un pimpollo de rosa. Ah, estos son alhajas para vestir, ponele. Bien. Qué lindo. Bueno, vecino, vamos arriba, a meterle ahí que quede rico ese mate amargo ahí que estaba preparando. Lo tenemos al vecino aquí en la Plaza Colón. Seguimos dialogando con las distintas JP. Personas que encontramos. Vecina, ¿cómo es su nombre? Dime, Fito. No. Mirá, no. Te distraje y se fue. Se fueron todas. No te quieren. No, pero ¿vas a ir para otro lugar? ¿Ya tenés idea de para dónde, de otro rincón de Montevideo vas a ir? Nos vamos a mover, y a propósito de lo que hablábamos con Rambo, ¿no? De las situaciones en las que viven algunos montevideanos y montevideanas, tenemos pensado salir por zonas periféricas de la capital a recorrer y también a plantear el mismo interrogante, a ver si los vecinos coinciden lo que piensan en Plaza Colón, también, por ejemplo, lo que pueden pensar en alguno de los asentamientos aquí de Montevideo, así que vamos a encomendarnos a esta tarea de conversar con los distintos vecinas y vecinas en los barrios de Montevideo. Muchas gracias, JP, te mandamos un abrazo, nos vemos en minutos. Nada más. Y yo le sumo a la propuesta de hoy y digo, ¿y cuánto tendés que ganar en este país para no considerarte pobre? Pero también te digo, como pregunta que tiro a la gente, que después vamos a estar leyendo los mensajes. Pero ahora nos vamos, señores y señores, ya lo estuvimos anunciando, a nuestra excelentísima ciudad cultural del día de hoy. Y es un honor estar aquí en Ciudad Viva para hablar de Anami, la belleza de la existencia, que es un unipersonal de Dana Liberman, que es biográfico, que es ficcional también. Es un unipersonal que la tuvo nominada como mejor actriz a los premios Florencio. Es un homenaje a su hijo Uriel. Es bailar con el dolor. Bienvenida, Dana Liberman, a Ciudad Viva. Hola. Hay que disimular que somos muy amigas. No disimulemos nada. No disimulemos. Televisión, verdad. Bueno, no, Dana, porque cuando vos me presentabas, yo como que me emocionaba porque me lo decías vos. También por lo que decías, ¿no? Pero decía, ay, lo estoy diciendo en este programa, qué bien que está. Contaste bueno, muy bien. Es un honor para nosotros y para mí que estés aquí hoy. Y contanos, por favor, de qué se trata Anami. ¿Por qué es bailar con el dolor? ¿Por qué es un homenaje a la vida? Bueno, Anami nace justamente por una necesidad personal mía de decirle a la vida, hola vida, volvamos a enamorarnos, ¿no? Yo siempre fui una persona muy positiva y siempre me encanta todo, y todo me parecía tipo, divino, maravilloso. Y la vida me puso en una situación muy dolorosa, que fue cuando falleció mi hijo Uriel. Y ahí dije, bueno, mi vínculo con la vida y con la existencia cambió, sentí que me partí en millones de pedazos y necesitaba volver a enamorarme de la vida porque me daban ganas de levantarme de mañana y decir, qué bien, estoy en la tierra, ¿no? Con propiedad. Entonces, Anami es el proceso de volver a encontrarle el sentido a la existencia, entendiendo que el dolor, mi dolor y el dolor de todas las personas, porque todas las personas atravesamos cada quien por su dolor, es parte de ese existir. Y que esa sensación de estar rota en mil pedazos no se tiene que disimular, sino como hacen, ¿viste? Eso que unen con el hilo dorado y que se ven las cicatrices y que se ven los dolores, que es parte. Entonces, para mí la danza como que me da a integrar
Cuando danzás es como que integrás lo que te va sucediendo. Y es una obra llena de vida, llena de color, llena de amor de una mamá que relata una historia que es muy dura, pero se vivencia desde un lugar también como de mucha luz. Vos decís, soy una flor que si me mirás de cerca tengo un pétalo que está roto. ¿Es así? Sí, que si me mirás bien me falta un pétalo. Me falta un pétalo. Si me mirás bien, mi alegría, tan amarilla ella, florece en el dolor. Y creo que puede coexistir las dos cosas, ¿no? Ser una flor, porque yo me considero como una flor. Sos. Y a su vez, estar en, tener ese dolor como parte, ¿no? Como, como si fuese eso, la marca del dolor presente en la alegría de vivir. Yo hoy en día me considero una persona feliz. O sea, me despierto de mañana y soy agradecida de estar en la tierra, ¿no? Entonces, en esta obra, lo que quise fue como compartirlo con el resto de las personas que capaz que están atravesando por una situación similar o diferente, o capaz que, no sé, que sea lo que sea que están atravesando, para decir juntos y juntas, estamos vivos, estamos vivas, qué bueno, qué bien, bueno. Con todo lo que nos pasa, ¿no? Aceptando todo lo que nos suceda. Y te dirigió Ximena Márquez con Luz Viera. Justo ellas en un momento también de maternidad. ¿Cómo fue ese proceso de trabajar juntas las tres? Fue maravilloso. O sea, para mí que Ximena me haya dicho, primero le propuse a Ximena y cuando me dijo que sí, iba manejando en el auto, casi choco, fue como llanto, cosa, emoción. Porque Ximena Márquez me dijo que sí. Después me dice, y sumamos a Luz al equipo, Luz Viera, ¡guau! Y después todo el equipo que se sumó, increíble. Y ellas dos en ese proceso de gestar a Primavera y que nació Primavera y todo, Primavera es como parte, y que toda la obra tiene que ver con flores, ¿no? Hay todo como una cosa del florecimiento y de la vida a pesar de todo y de la vida con todo, recontra influyó, ¿no? Para mí como que fue, cuando estás hablando de la muerte, que por más que es parte de la vida, es algo que es, que a veces lo separamos de la vida, y hay alguien que está gestando una vida durante el momento que se está hablando de la muerte, es una locura. Y ellas tienen una mirada artística muy interesante, muy diferente una de la otra, pero tienen un diálogo hermoso, entonces capaz que Luces es la caricia o el aire, y Ximena es más la tierra y el fuego, pero entre las dos, te generan el universo. Entonces, enriquecieron mucho ese texto que me animé a escribir, que surgió como esta necesidad. La dirección lo enriqueció y le dio justamente una dirección. Y después todo el equipo, ¿no? Que me encantaría nombrarlo. Por Lu favor. Tyler en escenografía, que sintetizar el concepto, ¿no? Todo sucede como en un gran sinfín. Inés García en las luces, Renata Senra en los audiovisuales, Paula Villalba en el vestido, que es hermoso. ¡Divino! Sara Sabaj y Federico Rigir la música. Entonces, tuvo un equipo de admirados y admiradas que de pronto estaban trabajando conmigo, construyendo algo que quedó una pieza que, en mi opinión, merece la pena ser vista. O sea, tienen que venir. Y que antes de decirles cuándo te tienen que ir a ver y que ya pueden sacar, por supuesto, las entradas, me gustaría saber qué te vuelve de los espectadores. Yo tuve el honor, por supuesto, de estar ahí el día del estreno, pero la gente que no te conoce, ¿qué te vuelve del público? Bueno, pasa algo muy particular con esta obra. Nosotros hemos estado en muchos espectáculos juntas y en muchos hablamos con el público, tenemos interacción con el público. O sea, no es que es el primer espectáculo que tengo interacción con el público, pero acá yo siento que el público está como conmigo. Lo siento como compartiendo la experiencia escénica conmigo, en algo muy íntimo. No es que vienen, se sientan y miran. No es que nadie va a tener que hacer nada que no quiera, ¿no? Pero como energéticamente, y como que vivimos un proceso emocional en conjunto, y después, cuando termina la obra, yo bicho por atrás, mucha gente se queda abrazándose. Sí. Y eso es hermoso y conmovedor. Y mucha gente me escribe, y mucha gente me comparte sus historias más íntimas de sus dolores, ¿no? Como en esto de la empatía o de la humanidad compartida, y se genera toda una cosa de mucha comunicación, que a mí me encanta. O sea, me encanta porque siento que puedo servir con mi historia a otras personas, ¿no? Que, no sé, lo que puede ser una catástrofe personal, de pronto se puede transformar en una sanación colectiva. Y eso me parece hermoso. Bailar la muerte para sobrevivir la vida. ¿Cuándo pueden ver Anami, la belleza de la existencia y dónde? Bueno, tenemos solamente, son 6 funciones, así que si estás escuchando esto, ¿qué estás esperando? Entra a Ticantel y saca tu entrada del 25 al 30 de abril en la Sala Hugo Balzo del Teatro Sodre, una sala hermosa, íntima y ta, porque viste que ahora la onda es tipo, tenés tac sí. Y ta, pero después, no, la vida es ahora, hay que sacar la entrada ahora, la vida es hoy. La vida es hoy. Sí. Estamos vivos y es un honor para nosotros tenerte en este programa y es un honor poder entrevistarte y es hermoso poder hablar
de algo tan doloroso y tan visceral como la muerte de un hijo con tanta luz. Entonces, por favor, a todas las personas que están mirando, vayan a ver a Nami, La belleza de la existencia. Dana, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Ay, me encantó. Cuando quieras vuelvo. Todos los días. Te quiero mucho. Yo también. Fito, creo que me tengo que ir contigo. Absolutamente, estaba riéndome de ustedes. Fuerte el aplauso para Dana Lieberman, por favor. Claro, muchas gracias. Qué divina, pero señores y señores, además de esto, nosotros tenemos que darle la voz a la gente. ¿Y cómo le damos la voz a la gente? Con los mensajes que ustedes mismos nos están mandando desde que arrancó o desde antes que arrancara el programa. ¡Buen día! Un montón de mensajes, Fito. Ay, ¿sí? Mira, te voy a solamente mostrar un poquito para ir con la ruedita, para ver cómo viene esto. Así que vamos a ir leyendo de manera random y casi que sin filtro. Así perfecto. Que hay muchos, ¿sí? Perfecto. El martes, en el predio educativo Quinta de Valle, en Paso de la Arena, fue apedreado el guardia de seguridad y robaron y golpearon a un estudiante en el centro, en el predio educativo Quinta del Valle, de Paso de la Arena. Bien. Ayer fueron agredidas dos adscriptas de la UTU y se encuentran internadas en el banco de seguros junto con dos estudiantes. Estos hechos de violencia en aumento nos preocupa a los adolescentes del Liceo 46, UTU, Escuela y Jardín del Predio. Las autoridades, el profesor. ¡Chao! ¡Qué fuerte! No sabía. Y bueno, es lo que estábamos hablando hoy. No solo en el fútbol ganó la violencia. Nuestra violentos. Audiencia también hace descargas, Fito. Sí, me encanta, me encanta. Esto para los dos minutos previos. Buenos días, muchachada. Totalmente de acuerdo contigo, Fito. Sea real o no, espero que el legislador dé un paso al costado y se presente a la justicia. Él se manifestó que estaba a disposición de la justicia, en la conferencia de prensa. Conferencia de prensa fue. Buenos días, estimados. Esto tan lamentable me asombra y me duele la impunidad de muchos. Buena jornada, Beatriz. Ahí volvemos a lo que hablamos la otra vez de la justicia. Si hay dos justicias, una para ricos y otra para pobres. Buen día, gente linda. Me encantan los temas que transmiten. Gracias. Una abuela del cordón. Ay, yo vivo en el cordón. Cordón, cordón. Bien, buen día. Vergüenza todo. Ningún niño se prostituye, es explotado sexualmente. Gracias. Seguimos en los descargos del día. Fito, muy buena la aclaración. Por lo que es prostitución y abuso. Arriba la TV, seria, alegre, divertida y culta. Qué brutal, porque esto puede parecer contradictorio en otros espacios. Que uno hable de seria, alegre, divertida y culta. Me encanta. Acá lo logramos. Es una gran ensalada de frutas. ¿Y quién controla eso del agua del aire acondicionado? Excelente programa. Saludos, Ana de 33. ¿Lo controla la intendencia? ¿Te comunicás al 1950-5000 o en tu centro comunal? En 33 debe ser la intendencia también. Gracias, gracias, gracias por ser nuestra voz. Gracias, de acuerdo en todo. Gracias. ¡Qué divina! También lavar pisos, usar en baño, ahí está, como descarga de la cisterna. Y también para lavar los pisos. Es verdad. Miren que es... Cuando los inconscientes que tiran el agua a la calle, cuando la empiecen a juntar, van a ver la cantidad de agua que recuperan. ¡Buba! Ser pobre es tener que elegir entre pagar algo o comer. Exactamente. Nunca he tenido mi heladera tan vacía como en estos últimos 3 años. A muchos nos pasa. Buen día, Ciudad Viva. Ser pobre en Uruguay es que te maten al buscar trabajo por tener más de 50 años. Patricia del Prado. También es verdad. También es verdad. Buen día, ser pobre... sí, la gran puta, el gobierno torneo... ¡No! ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo epa, va a decir epa. Eso delante nada, de Dios? Nada, 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 nada. Ser pobre en Uruguay es votar cada 5 años gobiernos como el que tenemos hoy. Si hay pobreza mental, hay pobreza total. Ricardo de Rivera. ¡Muy Rivera! ¡Qué ganas que tengo de ir para el norte! Muy buena conversación, 3 personas responsables y honradas. Podés ser pobre intelectualmente, más allá del poder adquisitivo. Exactamente lo aclaraba nuestra compañera Flor. No tener recursos para comer, no tener trabajo, que tus hijos miren la vida a través del barro. Golpear a los niños y mascotas. Todo eso es pobreza, sí. Es verdad. Buen día, grande Fito. Hoy está picante, picate. Así te quiero siempre. Hay varios tipos de pobres. La más común es la pobreza mental, como nos decía Flor, que es la que nos someten constantemente y si no nos despertamos... Caemos en esa sin darnos cuenta. Exacto. Las redes te empujan a esa pobreza mental. Me encanta el programa, no cambien nunca. Besotes grandes de Martín y Sofía. De Tres Ombúes, La Teja. El sábado voy a estar por ahí.
en el Teja. Voy a ir a mi cumpleaños. Buen día, gente linda, que se repita lo del cerro, son unos genios, gracias. Soy Ceci del Cerro. Ay, gracias. ¿Tiene Instagram, Claudio? Eso es por Meloni. Muy bien, muy bien. Que les gusta. Buen día, Fito, no te calientes. ¿Qué tema hoy? Vamos arriba, gente. Qué lindo lo del cerro. Sí, ojalá se repita. Y se va a necesitar mucha más plata, así que lo vamos a tener que repetir. Fito, quedan un montón de mensajes por leer que intentaremos seguir leyendo durante el programa, pero ya tenemos una nueva entrevista para acompañar. Por supuesto, porque como ya les dijimos, se lo estamos anunciando desde temprano. El programa Esquinas, vamos a seguir entreteniéndonos, conociendo y difundiendo. Seguir haciendo muchas cosas con programa Esquinas de la Cultura, porque uno de los proyectos que tiene este programa es aterrizar en cada uno de esos talleres para traer lo que está sucediendo ahí, que es mucha cosa. Tuvimos el jueves pasado la preciosa visita del Coco Rivero y este jueves, para no ser menos, estamos con uno de los coordinadores, Luis Ortiz. Muchísimas gracias por estar. Sí, bueno, gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo no te vamos a invitar, Luis? Hablar de lo que es este programa Esquinas es hablar también de una parte de tu vida, ¿no? Sí. Vos sos como una muestra de lo que se puede hacer. Sí, en realidad de lo que son, de alguna manera, la política cultural y los talleres como herramienta para llegar al territorio. Yo tengo una experiencia como muy, muy temprana, desde el 90, 90 y pico, donde tomé talleres de percusión, taller de murga, que eso me hizo llegar después al carnaval. Entonces, bueno, después de mis primeras experiencias laborales, mientras estudiaba magisterio, también fue en el programa Nuestros Niños, yendo a dar clases de música, talleres de música a las guarderías comunitarias, que hoy son parte del Plan CAIF, que también tenía un vínculo muy estrecho con la comunidad, acercaba a la comunidad a trabajar. Las educadoras, por ejemplo, eran elegidas entre familias que se presentaban para cumplir ese rol y eran formadas mientras iban trabajando. Entonces eran experiencias donde la institución ya se acercaba como al entorno inmediato del barrio, ¿no? Intentaba de que estuviera teñido de lo que era la identidad barrial. Entonces, bueno, tiene que ver con lo que hoy es la Secretaría de Descentralización Cultural, donde Esquinas solo es una pequeña parte, una gran, pero solo una pequeña, porque los gestores culturales, que son 11, y están en todo el territorio, hacen una gran tarea, ¿viste? Una tarea muy importante, que mirá lo que me acaba de pasar. Te puedo contar una anécdota, claro, acá sentado ahí esperando, y pasó una compañera de la cooperativa Saberes, que son los que se encargan de la limpieza de acá, Gloria. Y es una cooperativa que se inició a raíz del nacimiento del Sacude, me emociona. Y que a raíz de esa cooperativa se presentan al llamado ahora en febrero, y hoy me la encuentro acá, a la vecina de Casavalle. Entonces, no puedo hacer otra cosa que emocionarme y estremecerme en relación a la proyección. A lo que pasa cuando te metes en el barrio, cuando te metes en la vida de la gente. Y que se pueden hacer cosas en los barrios y organizar a los vecinos, empezar a pensar las condiciones, por ejemplo, el problema del trabajo, pensar en una cooperativa que en principio venga a solucionar lo que sería la limpieza del Sacude, que es también una experiencia de cogestión que es llevada adelante por la institución, por funcionarios de la intendencia, pero también por una comisión de vecinos que deciden el destino del Sacude. Y bueno, quieren resolver la limpieza, la situación del trabajo, organizan la cooperativa y esa cooperativa se proyecta, se presenta un llamado y está acá y los acompaña a ustedes. Vos sos gente del carnaval, yo también como espectadora, te amamos, te queremos desde aquella contrafarsa hasta, bueno, preciosa saltante con patente de este año, felicitaciones por tanto. Y vos sabés, que sos un conocedor de la historia del carnaval, que hubo terrenos fértiles de mucha cosa, mucho más que la murga, como fue AEU, como fue la Asociación Cristiana de Jóvenes, sí, en la que se generó ese empoderamiento a partir de la cultura. ¿Algo de eso es hoy este tipo de políticas de la intendencia entre ellas? Yo creo que fueron experiencias que generaron referencia. Yo lo de AEBU, que tengo entendido que tiene que ver como con la BCG. Claro, y con la falta. Y con la falta también. Las tengo como experiencias más del hecho artístico, que, por ejemplo, con la BCG es tan íntimo el vínculo, en el sentido de que fue con la primera que en Albatros pude subir al escenario bailando las pegaditas o tirándome en un colchón.
Se nos nota la cédula ahí. Se nos nota la cédula, pero bueno, que se note, la ostento la cédula, porque viví esas cosas maravillosas que de alguna manera fueron de primeras experiencias. Ah, mirá cómo se ve desde arriba del escenario. Y es ese espíritu liberador que también está permea en los talleres. Acérquese a un vecino que no sabe, quizás, que no tiene experiencia artística, a participar de un taller con Arnicho. Por ejemplo. Porque estamos hablando de nombres fuertes, es también un generador de cosas como la que acabas de contar con Gloria, nuestra compañera. Sí, tal cual. Y me parece que, sobre todo, el hecho de que estén talleristas que son artistas hace de que cuando despliegan la metodología del taller, ponen el hecho artístico como por delante y empiezan a vivir como la experiencia artística. Que el taller es vivir la experiencia, o sea, cantar, aprender a cantar cantando, aprender a tocar tocando, y que se corre como otros paradigmas más tradicionales que de repente ponen el lenguaje en aprender determinado mediador. Los puentes de aprendizaje tienen que ver con, bueno, como aprender partituras, que también se pueden aprender a través de un taller, pero que en principio vamos a vivir el hecho de juntarnos, porque es importante el hecho de lo colectivo, no son clases individuales, juntarse y diversas, ¿no? Para aprender. Colectivas y diversas. Si vos te regalaste, porque me abriste la puerta de tu intimidad, de tu corazón, que lo haces siempre arriba del escenario, pero acá en la entrevista, en la conversación. Así que, desde tu visión, como coordinador, pero también desde tu recorrido, esto tiene mucho de que le pasa al tallerista y le pasa también al vecino, la vecina que va, de que hay algo que cambia, de que hay una igualdad, una equidad, y que uno tiene que aprender lo que quiere aprender, pero capaz con otro. Yo quiero porque quiero estar en una murga, pero el otro que quiere porque no, porque tiene tiempo, y la de más allá que ladra, pero porque le gustó y va a la prima. Entonces, hay un espíritu de convivencia también muy fuerte. Claro, se desarrolla. Y las expectativas del tallerista también son fuertes, también, distintas. O sea, es trabajar con los demás y con la otredad, con las diferentes formas de ver la realidad, y generar un acuerdo en qué queremos decir en relación a ella. Eso que dicen de sublimar lo cotidiano. Y eso es sumamente importante, porque le da otros nuevos sentidos a lo que nos está, pasando. ¿Puedo traer un ejemplo? Pues lo que quieras. Hay muchísimos, y son moneda como corriente en los talleres, pero hay una experiencia que se llama Romeo y Julieta en los Palomares, que es una experiencia que, si no me equivoco, fue Marcel García y Susana Souto, creo que eran los talleristas que estaban involucrados, que bueno, que tenía que ver con el amor en Casavalle, de adolescente. Se hizo como un pequeño audiovisual que creo que está en YouTube. Pero bueno, pero es se trajo una obra tradicional o muy conocida, y se trajo al taller como al centro del taller, y bueno, entre las personas que formaban parte, y eran Sacude, ese taller, también, y bueno, y se generó ese audiovisual, que es una maravilla, que hablaba de la violencia, del enfrentamiento entre familias en el barrio, y del amor. Del amor en tu territorio. En el territorio. Porque eso te quería preguntar, ¿es distinto, más allá de que hay centros como el Crece, el Flor de Maroñas, el Sacude, es distinto cuando los talleres ocurren en la esquina de tu barrio que cuando vos vas a un centro, por ejemplo, el centro de la ciudad o el Cordón, que vos tenés que tomar un ómnibus, jamás decís a otros barrios? ¿Cambia algo eso de la cercanía, de que eso esté tan descentralizado? Y sí, porque en general lo que sucede es que las personas que van a ese taller son de ahí, y uno intenta traer como, cuando pasan cosas en la zona, muchas veces repercuten fuertemente en el taller, o a veces pasan en la puerta del taller. Y es muy difícil mirar, no debemos mirar para otro lado en realidad, y no solo se trabajan cosas vinculadas al artístico, sino a quiénes somos y cómo nos sentimos en ese momento, y bueno, y muchas veces se transforma en un insumo para la propuesta. Es la idea, que nosotros podemos de alguna manera exorcizar lo que nos pasa a través de las expresiones. Es un poco la función de las expresiones artísticas, es hacer eso. El jueves pasado, Coco Rivero trajo tanta pasión, tanta camiseta. Fue una semana en que se hablaba, venía acá estábamos, y había mucha polémica con la inversión cultural. Y vos me traes toda la sensibilidad, todo el amor, te emocionás. ¿Por qué les pasa eso? Ustedes que están acostumbrados, hace tantos años que vienen esto, ¿por qué se siguen emocionando al hablar del programa Esquinas? Porque me parece, en mi historia, me permitió acceder a muchos ámbitos, lo que tiene que ver conmigo, ¿no? Creo que voy a tapar el micrófono. Me permitió acceder como a muchos ámbitos que de otra manera yo no me había imaginado de poder
acceder, pero a la vez ver de que muchos vecinos y vecinas puedan como cambiar a partir de esta metodología también, que me parece que tiene que ver en la cuestión que es el taller como forma de trabajo, permita como posicionarse frente a su comunidad de maneras distintas, porque no es solamente darle una nueva explicación a la realidad, sino que tiene que ver con ponerse otra piel, como habíamos hablado en algún momento, y poder vincularse desde otro lugar cuando piso la escena con una nueva máscara, que la máscara puede ser la voz, que la máscara puede ser un hecho plástico o una máscara, el del teatro, poder vincularme con mi comunidad, que soy un adolescente quizás, que siempre soy visto el que juega en la pelota, el que jode, el que molesta. Sin embargo, hoy estoy cumpliendo otra función en un Día del Niño, como que pasó con Firulete, que empezó siendo un Día del Niño, resolver un Día del Niño, y después fue como la cuna de tantos artistas que hicieron tanto como por la cultura. Sí, me quedan 30 segundos de esta preciosa conversación que te agradezco mucho que hayas estado. Te tomo la palabra, vamos a ir a los talleres. Por favor. Y quiero ir yo, quiero ir a ver esa magia que sucede en cada uno de esos rincones de Montevideo. Pero la última, ¿significa también un aporte para la cultura lo más corto que puedas? Bueno, sí, creo que sí. No es una casualidad todos los cambios que se dieron. De hecho, del colectivo que formo parte yo hoy, en Carnaval, muchos vienen de la Murga Joven y eso no fue una casualidad. Fue una inversión que se hizo y después se interpeló al propio Carnaval. ¿No? Entonces llegó ahí. Quedó como un cimbronazo también. Y dio un cimbronazo, claro que sí. Lejos de reproducir estructuras, como a veces pasa con cuando un murguero hace un taller, que eso a veces sucede, uno quiere parecerse a, acá significó, y es interesante eso. Son observaciones, yo no tengo datos, ni no sé si hay investigaciones, pero yo no creo que sea una casualidad que haya tanta, no es una casualidad, que haya tanta cantidad de tocadores de candombe. No es solamente de que, bueno, hay desde el 90 talleres de cultura donde talleristas vinculados a la percusión, Juan Carlos Ferreira, en un momento Osvaldo Fattoruso, en un momento Nicolás Arnicho, salieron a enseñar candombe o murga. Y eso hizo de que en alguna vuelta alimentar y eso se empezara a correr. La comparsa de mi barrio empezó en un taller de cultura en la capilla a 2 cuadras de mi casa. ¿Puedo agregar algo desde afuera? Sí, total. Claro. También el récord que año a año se cumple de escritas en Murga Joven. También, también. Que después decanta y me parece, o sea, eso es muy importante ya en sí, tiene un gran valor. Pero después interpela al género en Carnaval Mayor y le dice, la mula. No, así no, también se puede hacer así. No, eso es genial, es una maravilla y no es una casualidad. Es la última. Entonces hace bien. Obvio, obvio que hace bien. Porque es pensarnos los problemas que tenemos, pensarnos a nosotros mismos, pensarnos con los otros, ¿no? Y pensar las cosas que nos suceden en colectivo es clave. Luis, un placer de verdad que estés con nosotros, que sigas estando porque vamos a tratar de acompañarlos durante todo el año desde el lugar que podamos. Las formas de enterarse de cada uno de los talleres tienen en la página, las redes. Sí, y bueno, arrimarse, por supuesto la página, después arrimarse a los centros culturales de los barrios, que nosotros tenemos un desafío también en compartir y colectivizar lo más que se pueda donde hay un centro cultural en tu barrio, que muchas veces a la vuelta de la esquina tenemos uno y no lo sabemos. Sí sabemos la seccional, sí sabemos la escuela, pero no sabemos que a la vuelta de mi casa hay un centro cultural donde, por ejemplo, Ismael Bertola, que es un gran percusionista de nuestro medio, está dando talleres de percusión. O que Roberto Suárez, ¿no?, que está en Garzón y General Hornos dando talleres de teatro, está ahí para la gente del barrio. Y gratis. Y sin costo. No es gratis, porque lo pagamos todos con nuestros impuestos, pero... Se hizo retar, Fito. Esa clase nos la dio Coco Rivero el jueves pasado. No digan que es gratis. Es sin costo para la gente. Es una inversión que hacemos. Es una inversión cultural. Está bueno remarcar eso. Está bueno. Luis, de verdad, un placer que estás. Esta es tu casa. Vení cuando quieras. Fuerte el aplauso para Brian Lautaro. Quedaste. Del muñequito quedaste Brian Lautaro. Me voy con Fito. Se viene conmigo y yo quiero decir que nunca había visto un programa en que nos emocionáramos tanto conductores como invitados. Desde que hemos empezado hace menos de un mes, hemos llorado más que mucha gente en toda su vida. Impresionante, señores, continuamos con esto que sí, es verdad, no es gratis, es sin costo para la gente.
de lo tengo que grabar a fuego, como la P, decían que había que grabar a fuego en el colchón. Señores, señores, tenemos la voz de la gente. Tenemos la voz de ustedes mismos que se están comunicando con nosotros. Una lluvia, una catarata hemos tenido de mensaje. Buen día, chiquitines, qué tristeza mi país. La pobreza aumenta todos los días en todos los sentidos. Y yo le agrego, y aumentan los depósitos de millones y millones de dólares de los uruguayos en el exterior del país. Mientras aquí aumenta la pobreza. Es brutal. ¿Qué más tenemos? Triste realidad. Se ve en contenedores cómo comen algunas personas y seguro esto es violencia. Y escuchar en medios de prensa usarlos para sus temas particulares, saludos. A Eliana de la Boada. Es verdad, es verdad. Buenos días, ciudadanos vivos. En cuanto a la consigna, hago mía las palabras de Tania y Fito, sumando que esa pobreza genera tristeza y falta de felicidad. Saludos del Tali, el aguatero. Arriba, Ciudad Viva. También saludos a JP. Gracias, Tali. Buen día. Ser pobre es haber votado. Ser pobre es haber votado a este descalabro de gobierno mafioso. Abrazo enorme a los tres. Hoy es el día de las descargas de todo el mundo. No están respetando a Dios. No están respetando a Dios. Buen día. Hay mucha clase de ser pobre. Pobre de cabeza, de corazón y de bolsillo. Ustedes saquen conclusiones. Tenemos mucha pobreza. Hola, buenos días. Los estoy esperando. Desde Salto los saludan. Atento. Sí. Me interesa Dios hacer el programa desde Salto. Ah. No, Dios no responde. No, Dios no dice nada. Ser pobre es también tener problemas psiquiátricos y mentales y no poder tener acceso a nada porque no lo hay. Exacto. Por eso también yo decía, cuando decimos esta sociedad no es solidaria, por más que hay muchos uruguayos solidarios, esta sociedad no es solidaria. Miren cómo tenemos a las personas con enfermedades psiquiátricas, miren cómo tenemos a los viejitos en las casas de salud que siguen sin control. Y lo digo ahora porque, para que graben y quede el archivo. No nos van a preocupar los viejitos hasta que no haya otro incendio en una casa de salud o descubran que alguna casa de salud los ata para dormir y todos esos disparates o los dopa y les saca las pensiones. Bien, lo digo para que quede grabado, porque en este país nos preocupamos de los viejos cada vez que se quema una casa de salud, nada más. ¡Me caliento! No, no, está fatal. Ser pobre. Perfecto. Tener políticos que no ven la realidad social. Exactamente. No poder acceder a la canasta familiar. Exactamente. Todo eso es ser pobre. Picante, picante estás hoy, dijo una de las vecinas. Ah. Sí. Nos gusta este Fito combativo. Me caliento, me caliento. Muy buen comienzo de programa. Es muy bueno. El mobilero es excelente. El mejor de la TV uruguaya. Ya te dije, no le demos tanto para adelante. No, dale, ¿cómo no? Nos va a desbancar. No seamos pobres de cabeza, Fito. Ya nos desbancó. Ya los desbancó. Buen día, ¿cómo están? Hermoso programa. Lo felicito en cuanto al abuso sexual. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo, siendo niña, sufrí de abuso. Lo pude decir siendo una persona grande. Y ahora tengo 60 años. Un abrazo grande y felicidades. Ser pobre es no tener las condiciones básicas para comer, vestirse, tener un techo digno y calidad de vida. De lo contrario, una persona que trabaje le alcanza para cubrir todos esos gastos y más, lo cual no existe. Ah, yo le devuelvo el abrazo. Yo le devuelvo el abrazo. Sí. A veces se dice, lo dijo una experta hoy en MBD Noticias, a veces no lo contás cuando querés, lo contás cuando podés. No podés. Exacto. Es terrible. Ser jubilado con la mínima y después está la pobreza. Ah, ser pobre es ser jubilado con la mínima y después está la pobreza intelectual que pesa más en la sociedad que la pobreza económica. Elsa. ¡Ay! Las patitas. Mirá, las patitas del Florencio. Y las del medio ni te digo. ¡Ay! Yo por suerte me taparon un poquito. Buen día, gente hermosa. Ser pobre es no poder tener las cuatro comidas del día. Un techo, mandar a estudiar a tus hijos y brindarles días de entretenimiento. Pobre es la mentalidad de la mayoría de nuestro gobierno. Pobreza es que el pueblo haya elegido estos gobernantes. Es tener hijos con adicciones y que no haya tratamientos ni lugares adecuados para tratarlos y más. Buena jornada, Rosy del Cerro. Estamos totalmente de acuerdo, Rosy. ¡Un abrazo al Cerro! Fito, ¿qué? Tendríamos que hacer una pausa. Oh. Queda mucho programa por delante y hay un montón de mensajes por leer. Bueno, está. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Me hace llorar Dios también. No llores, Fito. Lloro, lloro, lloro.
Seguimos aquí. Seguimos aquí en esta Ciudad Viva, en tu Ciudad Viva. Y como es tu Ciudad Viva, tú tenés la voz. Y tenemos más mensajes para leerte en esta lluvia, esta catarata que recibimos día a día. Que estuvieron hablando de cifras en la reunión de producción y dijeron, no llegamos a terminar de contar todos los mensajes que teníamos. Lo único que teníamos eran los que estaban por abrir todavía. Impresionante. Buen día, equipo lindo Fito. Es aberrante lo que nos toca vivir, pero manda el poder y el dinero en todos los ámbitos. Muy lamentable. Ser pobre en Uruguay es tener necesidades de las cosas básicas. Estamos totalmente de acuerdo contigo. Buen día. Ser pobre es no poder cumplir con las necesidades básicas todos los días. Y también ser pobre es como algunos dirigentes políticos, senadores, diputados, que están gobernándonos con tan poca cabecita y tan limitados mentalmente. Besos, se les quiere, Virginia. Que el otro día yo estaba llamando, me llamaba la atención todo lo que estaba pasando en Francia con la reforma jubilatoria, que por 2 años que le iban a agregar a la reforma jubilatoria están quemando ruedas. Y acá, por 5, estamos mirando para el costado. Buen día. Ah, no, ya lo leí. Virginia. Buen día, gente linda. Estoy de acuerdo con Fito Galí. Y agrego que muchos son pobres de pensamiento y en discursos para defender lo indefendible. Totalmente de acuerdo. Como la señora senadora que quiso defender a su compañero senador en las redes sociales y cometió la burrada de decir que una persona menor de edad se prostituye. Y repito, es abusado sexualmente, es explotado sexualmente. Ser pobre es vivir con 10.000 pesos. Perdón, era lo que te iba a decir. Perdón, eso es sobrevivir. Ni siquiera sé si es sobrevivir 10.000 pesos por mes. Buenos días, volvimos de Daimán. No. Buenos días, volvimos de Daimán. Ahora otra vez con ustedes. La policía no está preparada ni para hacer un bautismo. Imaginemos un clásico. Bueno. Una cosa es ser pobre, como la mayoría de los trabajadores y jubilados, y otra es lo que muestran los noticieros, es la miseria. Sí, la miseria es lo que vende. Gente bien vestida, pobres en valores, gente laburante y jubilados son los pobres que no acceden a salud, una alimentación y menos que menos recreación. Señores, señores, como lo prometimos, vamos a estar hablando de Fede, pero vamos a estar hablando con la mamá Lucía, que nos está esperando en el Living. Adelante. Qué privilegio recibirte, Lucía. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por venir a contarnos esta historia, que es una historia muy personal, pero que está siendo también una historia colectiva. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Cada vez que yo soy muy futbolera, creo que la mitad del país lo es, y Fede se está convirtiendo en una presencia diaria, y este Curemos a Fede se ha hecho una consigna colectiva. Contanos un poquito de Fede, qué es lo que tiene y cómo podemos ayudarlo. Bueno, sí, siento lo mismo que vos. La verdad que la gente se arrima a nosotros y nos dice, o sea, como que ya es parte de su diaria, seguirla y que también quieren que se cure. Y bueno, el Curemos que lleva, ¿no?, el nombre de la campaña, digamos, y de Instagram, que es lo que más movemos. Fede tiene una mutación genética en el gen SMC1A. Esto es, bueno, nada, un cambio en una letra en el ADN que lo que hace es que trunca la generación de una proteína. Nosotros somos máquinas que funcionamos en base a proteínas. Y bueno, entonces su desarrollo no es igual al de la mayoría de la población y aparte tiene una epilepsia difícil de controlar. Tiene 16 meses, no se sienta sola, no gatea, mucho menos camina. Pero sí vamos viendo cosas que sí va avanzando y bueno, nos vamos agarrando de eso por ahora porque nosotros tenemos el fin de curarla. La vamos a curar, claro. Yo quiero ir, yo soy muy rompem, pero no, un poquito más atrás porque por las cosas que te vamos leyendo, es una enfermedad que, una patología que hay 100, por ejemplo, en el mundo. Entonces, ¿cómo ustedes se enfrentan a eso, a averiguar qué tiene? ¿Cómo fue el proceso y a conectarse con la fundación? Bueno, no debe ser nada fácil. No es fácil y no siempre, por lo menos yo que capaz que soy la que más ven, no siempre he estado ni estoy así, digo, entera y hablando. Claro. Por supuesto. Como a todos nos pasa con todos los temas que nos abordan, ¿no? Y también sabemos eso y por eso también lo que transmitimos es lo que yo querría ver en caso de querer ayudar a una persona. Yo no voy a andar contando
perdón. Cuando Fede de repente tiene, no sé, una convulsión, gracias, o está mal, no. Pero sí, obviamente que no es fácil, permiso. Sí, pero ¿cómo llegaron a descubrir todo eso? Bueno, Fede tiene un hermano de 4 años y medio, entonces, como madre, digo, hay cosas que yo ya iba viendo. Notabas la diferencia. Sí. Claro. Pero, no, claro, yo fui como muy precoz quizás en el consultar, ¿viste? Claro, bueno. Bien. Intuición de mamá. Sí, eso, por favor, nunca duden de su intuición de madre, jamás. O sea, es lo más fuerte que tenemos, sin dudas, sin dudas. Y bueno, está, el equipo médico diciendo, está, dale tiempo, obviamente. Yo con 4 meses diciendo, está bien, digo, no había otra cosa, no culpo. Hasta que con 9 meses de fe apareció la primera convulsión. Hoy sé que era una convulsión, digo, ese día... No tenés ni idea de lo que era. No, nosotros vivimos en Shangri-La, que tiene una identidad barrial, digo, creo que es algo que es todo el, no sé, me va a llevar en mi vida lo que pasó ese 25 de agosto, que claro, por ser feriado aparte estaba todo el mundo en su casa. Yo salí al jardín de mi casa a gritar por ayuda, en principio porque al lado vive una doctora, pero se me llenó la casa de gente. Las convulsiones, por lo menos las de fe, por suerte, no duran mucho, parece una eternidad. Pero no ya, o sea, son de 2 minutos, un poco menos. Entonces, claro, cuando ya tenía toda la casa llena de gente, ella ya no estaba convulsivando. Pero sí, o sea, es rescatar eso. Bueno, ese día fue, y me ha escrito vecinos, nunca me voy a olvidar de ese día. Y no, yo tampoco. Pero no me lo voy a olvidar por lo feo, pero por lo lindo. O sea, se me llenó de gente de la casa a ayudarnos y no ha parado. No ha parado eso. Y bueno, nada, o sea, sí. Ahí empezaron idas y vueltas. En principio... A veces hay niños que tienen una epilepsia que después se va con la maduración del cerebro y bueno, íbamos por ese camino porque en sí un montón de otras cosas que se iban descartando. Claro. Imagino, perdón que te interrumpa, Lucía, que en este proceso que debe haber sido extremadamente invasivo para Fede, ¿cómo llegan a detectar esa variación en esa cosita que debe ser como en un bosque, sí, una hoja de un árbol que andás a ver qué árbol es, ¿no? Sí, sí. Sí. Por eso te decía, o sea, lo primero que se le hizo fue una resonancia. Y ahí lo que se ve es, o sea, si hay tumores, si hay algo en la sustancia blanca, o sea, cosas que yo hablo desde madre siempre, por favor, aclarar eso, ¿no? Yo de formación nada que ver con la ciencia, pero bueno, es lo que he ido aprendiendo. Y ahí salía todo bien, después en la sangre para buscar de repente alguna enfermedad metabólica o bueno, otro tipo de cosas que tampoco salían. Y allá al final, bueno, vamos a ir por lo genético. Eso se hizo un estudio genético que se manda la sangre a Estados Unidos y lo que se hace justamente, como es en un bosque, se sesga ese bosque a lo que tenga que ver con la epilepsia que ya se haya descubierto alguna vez, porque digo, siguen apareciendo todo el tiempo mutaciones en diferentes genes, entonces hay mucha gente que no tiene diagnóstico. Entonces, lo que se hace es como un paneo sobre los genes que se conoce que dan epilepsia y bueno, en Fede salió este gen. ¿Esta terapia? ¿Puede ayudarla? ¿Qué se va a realizar? ¿Dónde? ¿Y qué va a implicar para Fede? Bueno, en sí, lo que está pasando hoy en día en el mundo es que está avanzando mucho la ciencia y en cuanto a la genética, ya se han aplicado muchos casos de terapia génica. Hay terapias génicas que ya están aprobadas por la FDA y que cuando un niño nace con determinada mutación genética, se hace la terapia génica, y hay otras terapias génicas que las tenemos que diseñar a medida, como es el caso de Fede. Lo que nosotros tenemos es una fundación, como tú decías, que nosotros nos acercamos, que es se juntaron unos padres con niñas que tienen mutación en el mismo gen que Fede, y bueno, y armaron la fundación, que nos sirve mucho, porque aparte para ir avanzando en cuanto a trámites y demás, como es en Estados Unidos, se tiene que tener la fundación, y bueno, ya por suerte existe. Ya hay un equipo médico que hace 5 años que viene estudiando el gen. Entonces, por un lado está la gente que sabe de terapia génica y por otro, también hay gente que se tiene que ayornar del gen en particular porque, tiene sus características, tiene una enfermedad que genera que es la de Fede, pero tiene 2 enfermedades más, o sea, que se pueden relacionar a este mismo gen. Entonces, bueno, tenemos ese equipo médico y tenemos también otros equipos que se dedican a hacer este tipo de terapias. Para, por ejemplo, el gen de Fede, que es un gen que está en el cromosoma X. Esto es un lío, sí, sí. Pero sí, bueno, nada, lo que hay que hacer es
hacer toda esa investigación previa, se hacen pruebas en células, se hacen después unos modelos de enfermedad, después sí se prueban en ratones, y bueno, para después finalmente buscar la aprobación de la FDA y aplicarlo a las niñas. ¿Cuánta? Sí, perdón. No, yo te quiero llevarlo para que la gente que esté mirando entienda. ¿Cuánta plata necesitamos juntar y a dónde podemos, a un peso, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, colaborar con Fede para que esto sea posible? Nosotros pusimos una meta inicial y siempre está bueno recalcar esto, que esto no va a terminar cuando lleguemos a esa meta, que son $500,000, que es como el primer subtotal que tiene la propuesta. La propuesta termina en $1,250,000. En el desarrollo de la terapia sin ser aplicada todavía, ¿no? Entonces, es carísimo, pero esa noche que di enter y salió el Instagram, yo había visto una noticia que Beyoncé cobró $14 millones un show en Dubái por media hora. Entonces, yo dije, no, o sea, no, plata existe. Capaz está mal distribuida, bueno, bien por ella que tiene, ¿no?, el éxito que tiene, porque se lo merece, pero digo, no le puede determinar la calidad de vida a mi hija la plata. O sea, tiene que aparecer. Entonces, sí. ¿Y dónde se puede comunicar contigo la gente? ¿O por qué medios se puede contribuir para que lograr este objetivo? Que lo vamos a lograr, obviamente. Sin duda. Obvio que sí. Para comunicarse con nosotros, la página de Instagram, nosotros estamos permanentemente atentos. Y bueno, es como lo más directo. Sí, se acercan también padres que tienen niños con mutaciones genéticas y que quieren saber más. Yo, de nuevo, siempre desde mi lugar de madre, ahí ya paso mi celular y aparece otra relación, ¿no? Porque no hay una mayor empatía que esa. Pero sí, a través del Instagram, que descubrimos a Fede. Y después está para ayudarnos económicamente. Nosotros siempre estamos haciendo alguna movida. Por ejemplo, ahora hay una rifa que sortea el 31 de marzo, pero también, o sea, pueden donar lo que quieran. Lo más fácil de comunicar, yo vi que ahí que estaban pasando igual las cuentas, pero lo más fácil de comunicar son los colectivos en Hábitat y Red Pagos, que se llaman Curemos a Fede. Y bueno, perfecto. Sí, es verdad. Cualquier cantidad. Claro. Cualquier, o sea, monedita así, literal. Porque de repente 10 pesos para alguien es un montón y para alguien 1000 pesos no es nada. Entonces, sí, que cada uno con lo que pueda colabore. Sí, sí, hay gente que dice, bueno, yo cada vez que cobro pongo un poquito y sí. Nada, y ayer la hermana de una amiga mía del liceo me decía, qué vergüenza, pero está cuando. ¡Qué vergüenza! O sea, no sabés lo que significa para nosotros. Es tremenda ayuda y está. Y la verdad, hemos logrado cosas que. O sea, no sé qué esperábamos, porque no sé qué esperábamos, pero realmente en 40 días juntamos $250,000 y seguimos, ¿no? Y ahora yo ya contaba el otro día, tenemos muchas cuentas, como vieron ahí, entonces sumarlas, sí. Algunas están a nombre de mi marido, algunas están a mi nombre. Pero seguro que vamos más que eso, así que, y ya podemos ir avanzando, y nosotros vamos avanzando igual. Y este avance va a ser para Fede y va a ser para también otros niños y otras niñas que tengan, exacto, también esas enfermedades. En FDA, sí. Curemos a Fede entre todos. Sí. Literalmente. Y que a la gente que le sobra mucho dinero. Exacto, esa gente que deposita millones en el exterior. Pero hay gente que tiene millones de dólares, como dice Fito, en otros países. Capaz que con algo que para otro es simbólico, a una niña y a una familia le pueden cambiar la vida. Sí, absolutamente. Nosotros, gracias. Desde ya quedamos en contacto porque las Coitos son muy solidarias y no dudo que organicemos algo. Lo que necesites. Gracias, muchas gracias. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Me voy? Nos vamos una tanda. Luego de la tanda tenemos a JP, que está en el lugar de los hechos. Ya está prontito JP esperándonos. ¡Ey, vino! Ya volvemos entonces. Sí. Fue por amarte tanto que no hubo nunca excusa para estar lejos. Y otra de las formas que tenemos de darle voz a la gente, a la ciudadanía, ¿con quién es? Con el señor JP. Andás por ahí. Fito querido. Andamos por acá nuevamente, dando vueltas por esta hermosa capital, esta superficie de 200 kilómetros cuadrados que tiene Montevideo. Llegamos hasta Torre 8, este asentamiento que fue muy conocido allá por el año 2010, que finalmente termina de cristalizar y de asentarse en el territorio aquí donde viven 350 familias en el oeste de Montevideo, lindero a lo que sería Verdisol, al barrio La Tablada, aquí en Montevideo. Torre 8, que le da nombre esa torre que vemos ahí, la Torre de Ustre, ahí tenemos la Torre 8, más
más adelante, aproximadamente unos 200 metros, tenemos la Torre 9. Pero aquí nos recibe Estela Rodríguez y Ana Piri, vecinas del asentamiento. Bueno, Estela, una de las consignas principales de nuestro programa era, bueno, ¿qué pensamos los uruguayos y las uruguayas acerca de la pobreza? ¿Cuál es el concepto que usted tiene? El concepto es que acá en el barrio al menos falta trabajo. Mucho trabajo, porque yo nomás tengo 63 años, ando buscando trabajo y no lo consigo, por ningún lado, ni con las empresas de limpieza. Y otra cosa que nos falta al barrio es hacer las canalizaciones, ayuda para los niños, la gente mayor, es lo que nos falta. Vecina, aquí tengo entendido que viven, la invito a caminar, tenemos entendido que viven unas 350 familias y la mayoría de las personas que viven aquí son mujeres. ¿Esto es un dato de la realidad? Sí, sí, exactamente, es la realidad. Hay muchas mujeres que somos jefas de hogar, que nos tenemos que dirigir con el día a día para los niños. Y sin trabajo somos recicladores también. Porque con la compañera acá, con la vecina, salimos a las volquetas a reciclar para el bien de subsistir todos los días. Lo que hacemos se los vende en la feria los sábados, domingos y los miércoles. Es lo que hacemos nosotros. Bien, usted, vecina, me dijo que tiene un título, está habilitada para trabajar, pero en el mercado no le dan lugar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué creo que ocurre esto? Porque yo tengo 54 años, soy auxiliar de servicio, tengo título de limpiadora, estudié para eso. Y bueno, por eso digo, soy recicladora también, tengo el carné y bueno, y tengo un hijo de 21 años que tiene estudio 15, ha ido hasta 15 de estudio, no consigue laburo tampoco. ¿Por qué cree que no le dan trabajo? ¿Porque viven acá? ¿Porque el mercado no les brinda oportunidades? ¿Cuál cree usted que es la causal de por cual usted no puede conseguir trabajo? Es por la edad, por la edad. Porque no es por donde uno viva. Y digo, yo me he alistado en montones de empresas, pero digo, todavía nada. Y bueno, y seguiremos esperando, ¿no? Digo, no queda otra que vamos a hacer. Y mira, para el barrio necesitamos que nos traigan un poco de pedregullo, porque la verdad que estamos adentro del barro. Y hay muchos niños chiquitos, hay niños que tienen asma también. Y bueno, hay gente veterana también. Digo, esperemos que nos ayude. Bien, acá vemos una casa. ¿Podemos golpear las manos, vecina, a ver si sale alguien? Sí. ¿Podemos golpear? ¿Quién vive acá? ¿Tenemos idea o no? Sí, es una vecina, tengo, sí, la conozco, ya la llamo. Bueno, ¿podemos golpear las manos a ver ¿Cómo qué pasa? En ese barrio, JP. Para poder llegar también con los distintos vecinos. JP, en ese barrio sí se conocen los vecinos, no como en otros edificios de apartamentos, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Aquí se conocen todos, ¿verdad? Sí. Sí, yo hace 4 años que vivo acá y nunca tuve problema con ningún vecino. Me llevo con todos. Bien, excelente. Salió la vecina acá. Bueno, vecina, gracias por salir. Estamos en vivo para Ciudad Viva, para TV Ciudad. ¿Cómo es su nombre? Mavi, pero me conocen en el barrio como Janet. Bueno, Janet, ¿qué opina usted acerca de la pobreza? ¿Qué es la pobreza para usted si alguien viene y le consulta? Y la pobreza es el día a día salir a buscarla, que está muy difícil para mí, que las cosas cada vez están más caras y nos cuesta todo más. Y principalmente, para todo, pero principalmente cuando tenés niños y que sí o sí las cosas no pueden faltar para el hogar, ¿no? ¿Cuántos niños tiene usted? Yo tengo 5, pero chiquitita ahora, como, en casa, como quien dice, somos 5 grandes, pero tengo hijos, tengo 5. Pero sí, chiquitita, tengo una de 3 y sí o sí todos los días la leche, el pan, lo necesario, tiene que estar en casa. ¿Cómo hace para comer día a día? Me contaban las vecinas que la mayoría de las personas que viven aquí en Torre 8 son mujeres y todos los días tienen que salir a buscar el mango a la calle. ¿Es su situación esta también? No, la mía no es tanto. Yo lo que sí voy a buscar acá, todo lo que es una gran ayuda para mí, la leche que dan ahí en el merendero, que mi esposo trabaja en un lugar, pero agarra solo 500 pesos por día y al precio que están las cosas, 500 pesos por día no nos da. Entonces, es difícil. Y con la leche, yo por lo menos ya sé que llega tal día, mi hija tiene su botella de leche y eso ya es un gasto menos.
Una de las cosas, JP, una de las cosas que decimos de que es parte de ser pobre es el hecho de no tener un techo. Y estoy viendo la casa de Janet, muy linda construida. ¿Cómo fue el hecho de poder construir ahí? ¿Si tú recibió ayudas? ¿Si hubo alguna organización? ¿Cómo fue? Bien, me pregunta Fito Gali desde Estudios, ¿cómo hizo para construir su casa? ¿Qué ayudas recibió? ¿Cómo fueron armando la casa? ¿Eso fue hace un tiempo? ¿Usted lo recuerda? ¿Estaba aquí cuando se armó esta casa o no? No, yo cuando ya vine, esta casa ya estaba armada. La armó Uruguay y ahí está, por eso. Algo así. Por eso la quería. Era techo en mi país. Por eso quería consultarle. Sí, un techo la armó. Por el tipo de construcción. Y después le fueron agregando alguna cosita de repente. Sí, sí. Pero así como ves, es solo esta pieza y tiene una cocina y un baño y ahí dormimos todos los cinco. O sea que las cinco personas duermen en una pieza, digamos, en una habitación. En una habitación solo. Bien, vecina. Bueno, gracias por su testimonio y por salir a conversar con nosotros. No hay problema, un gusto y en lo que lo pueda ayudar. Vamos arriba. Gracias, vecina. Bueno, Fito, compañeras, esta es la situación en Torre 8, dialogando con distintas vecinas. Vecina, ¿cómo es su nombre aquí en la corta? Alina Pérez. Alina, ¿hace cuánto que usted vive aquí? 10 años. 10 años. ¿Cuál es la situación del barrio? Si viene alguien y dice, che, ¿cuál es la situación de los vecinos que ven acá? ¿Usted qué le responde? Y lo que ven, lo que se ve todos los días, ¿Cómo funciona el centro comunal? Vi que tienen un centro comunal que está muy coqueto, que está lindo, que también ustedes mancomunaron esfuerzos y lo están empujando hacia adelante. ¿Qué actividades desarrollan ahí, por ejemplo? Y ahí nosotros tenemos el merendero, más bien nosotros trabajamos con los niños del barrio. Uh-huh. El merendero, lunes, miércoles y viernes, con la ayuda de Mides, ahora Mides, antes era Uruguay Adelante, con los del ABC también. Y todo el tema siempre con los niños. Nosotros trabajamos por los niños nomás. Tuvimos, le hacemos hasta la fiesta de Día del Niño, Reyes, siempre para ellos, ¿no? Para los chiquilines. Y también se usa para muchas cosas. El CAIF, en el tema de la pandemia, la gente de CAIF venía ahí también. Maestra de apoyo para los mayores. Y muchas cosas, para ayudar al barrio, a los chiquilines, a todo, el comunal siempre está, siempre estamos nosotros ahí. Bien. Vecina, para ir cerrando, ¿qué es lo que precisa el barrio? ¿El televidente, a quien pueda dar una mano del otro lado? Uno nunca sabe quién puede estar mirando. ¿Qué es lo que precisa el barrio? ¿Qué es lo que se está necesitando de manera urgente? Bueno, se está necesitando arreglar las calles, las canaletas, que se nos inunda porque el agua viene todo del otro barrio para abajo. Y si nos inunda acá queda todo alagado, a veces no se puede salir con las criaturas para la escuela, a los CAIF. Y también lo que se necesita es colaboración para los niños, así como en frutas y calzados, porque hay niños que acá nomás los padres les compran con la asignación unos calzados y a los 15, 20 días ya están descalzos de vuelta por el barro, la situación que están viviendo. Eso se puede traer al centro comunal aquí de Torre 8. Al centro comunal o si no a nuestros celulares, que nos comuniquen y se ve la forma de ir a buscarlos. Están precisando una impresora también. ¿Para qué se va a utilizar? Y bueno, ¿qué impresora precisan? Ya que estamos acá, damos una mano en lo que podemos. Y más bien precisamos eso por el tema de los chiquilines de la escuela, el trabajo, que precisan fotocopia, precisan, a veces no pueden sacar y todo eso. Claro, ¿sería para imprimir materiales escolares para los niños y las niñas de todo el barrio? Sí, exactamente para eso. Bien, muy excelente. Bueno, gracias por recibirnos acá en el asentamiento Torre 8. Fito, compañeras, gracias. Esta es la situación aquí. Esperamos haber contribuido a lo que es la consigna del programa en el día de hoy. Muchísimas gracias, JP. Te estamos convocando en minutos. Sabemos que vas a seguir recorriendo la ciudad de Montevideo. Y yo hago un llamado a esos señores empresarios que depositan millones y millones y millones y millones y millones de dólares en el exterior. ¿Cuánto les puede salir unos camiones de pedregullo, por ejemplo? ¿Cuánto les puede salir una impresora? ¿Sabes qué? Yo les doy la impresora. Vos les das la impresora. Yo tengo la impresora. Yo les doy la impresora. Camiones de pedregullo. ¿Cuánto les puede salir unos camiones de pedregullo a esta gente que maneja otras cifras que no manejamos nosotros? No cuesta nada. Mirá qué humildad lo que están pidiendo. Pedregullo. Nos vamos para nuestro living, señor director. Yo me muevo, yo soy un atrevido. ¡Hola! Y aprovecho, ya le doy beso y todo. La ¡felicitaciones! Saludar, no. ¡Qué divina! ¡Por Dios! Una campeona. ¿Qué edad tenés? Tengo 15.
Dayana Fabra, estamos hablando de la campeona nacional absoluta, ¿no? Absoluta femenina. Absoluta femenina, digo, pero no es que estás en una categoría juvenil ni nada, y tenés solamente 15 años. Yo quería chequear porque no podía creer, sé que tu camino comenzó muy chiquita en esto del ajedrez. Contanos sí, un poquito. ¿Cómo? Aprendí a jugar a los 4 en mi casa. ¿A los 4 años? Sí, porque jugaba, mi papá me enseñó y jugaba en la computadora con un programa para niños. Después me mudé y cerca de donde vivía había un lugar donde enseñaban ajedrez. Principalmente era para adolescentes, pero como yo ya sabía jugar y mi papá me llevó, me dejaron y ahí pude empezar a estudiar con mi primer profesor y empecé a jugar torneos. ¿Te acuerdas qué lugar era? Perdón. Era en Las Piedras, pero ¿dónde era? No importa. Viste que ahora, no sé si sabías, que en muchos colegios y en muchas escuelas y en muchos centros comunales promueven el ajedrez para que los niños y las niñas desde muy chiquitos, como empezaste vos, jueguen, porque dicen que tiene, además de aprender a jugar, como muchas connotaciones positivas para otras cosas. ¿Dónde sentís que, además de tu habilidad, obviamente, para el ajedrez, le funcionó a tu vida el ajedrez? Bueno, siempre es como el ajedrez te ayuda mucho en la concentración, así que ya eso te ayuda en todo. Y después sos bastante bueno en matemáticas y en cosas así en las que, no sé, de calcular y así, porque el ajedrez tiene mucha parte de eso y tenés que estar mucho tiempo pensando. Ahora, yo soy una chiquitina que está acostumbrada a competir con personas mayores. Sí. Porque has participado en las categorías. Cuando uno dice, por ejemplo, categoría sub-20, significa que todos los menores de 20, pero de repente vos tenías 13 compitiendo con una 19. Sí, de hecho quedé campeona sub-20 a los 13. Ay. Sí. Llevo 3 años con ese puesto. Es impresionante. Increíble. Este último título, ¿cómo vendría a ser entonces campeona absoluta femenina? Te habilita para algo, ¿verdad? Para las Olimpiadas. me muero. O sea que vamos a tener a Uruguay representado en las Olimpiadas, que van a ser ¿dónde y cuándo? En Hungría, en Budapest. ¿Y cómo se entrena para una Olimpiada de ajedrez? Bueno, este año la federación nos va a ayudar con clases y el año que viene también. Y nada, después entrenás por tu cuenta. Ahora también, esta se da la posibilidad porque recibiste un montón de ayuda, porque vos tenías otras oportunidades también de haber viajado y no podíamos viajar por un tema económico. O sea, ahora porque se recibió la ayuda de donde se tiene que recibir, que es de la Federación de Ajedrez. Ajá. Ahora yo voy a, la idea sería intentar viajar a Hungría el año que viene, porque también tengo todo un año para intentar recaudar y así. Porque el año pasado no me dio el tiempo, porque este año ya clasifiqué. Pero yo el año pasado clasifiqué a lo último, entonces... No alcanzaron los plazos para eso. Y es una demencia, porque después seguramente... los logros pasa cuando alguien gana algo en el exterior, que nosotros, y nos que no hayas podido ir el año pasado, pero bueno, 2024 viene Hungría con esta posibilidad. ¿Qué te da la competencia? Porque desde chiquita estás en eso, ¿no? Y como decía bien Fito, ¿no? Con gente más grande, capaz que está más preparada para eso, ganar, perder, no sé cómo se maneja en el ajedrez. ¿Qué te sentís que te da y qué te puede dar en este año, para el año que viene, el potenciar esa competencia? No sé. ¿Es un plus? ¿Te da para adelante o es como un peso ganar o perder? Estamos acostumbrados desde chiquitos a ganar. Que se puede ganar, se puede perder. Es muy complicado que llegues a ganar todas las partidas. Y así porque siempre, el ajedrez es muy complicado. Hay que mandar a los dirigentes de fútbol a hacer ajedrez. ¿Lo tenés incorporado a tu vida como una rutina? Sí. Yo estudio alrededor de 3 horas por día y... ¿Cómo estudias? ¿Con la computadora? ¿Jugás con alguien? Con la computadora y con un tablero. Y a veces sí, por ejemplo, yo tengo un hermano y a veces... En nuestra familia todos jugamos, casi. Y le intento enseñar y así, entonces también aprendo yo, porque a veces repasar cosas de tu pasado te ayuda bastante. ¿Se le puede ganar a la computadora jugando al ajedrez?
A una computadora sencilla, sí, pero después a la computadora más complicada no se ha podido ganar. Y para los ignorantes del ajedrez, como todos somos nosotros. Como todo el resto de la gente, hay dos categorías que se compiten, ¿no? Una que es por velocidad, puede ser, ¿cómo es? Blitz y pensadas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Blitz te dejan un tiempo, tenés, por ejemplo, a tres, tenés más, ¿no? Creo que empieza a partir de los 5 y después 5 minutos más 2, y eso sería una rápida ya, que es, tenés 5 minutos para pensar y el otro también, y entonces no tenés el tiempo suficiente para pensar tus jugadas. ¿Pero 5 minutos cada jugada o 5 minutos en total? En total. ¡Ah! ¿Es eso que en el imaginario el cosito que tocan para apretar el... Ahí va. Y bueno, a veces jugamos son partidas a 1 minuto, sin incremento es... como que cada que apretas el reloj te da 2 segundos de más y así. Y viste que en el fútbol, Tania en esto es experta, vos hay jugadores que ya sabés más o menos cómo juegan, ¿no? Este juega por de este lado, este juega, le pega con la zurda, le pega con la derecha. Vos ya sabés con algunos competidores que te vas a cruzar, ¿cuáles son sus maneras de jugar? Sí, con la mayoría, porque tenés para estudiar en internet, porque suben nuestras partidas, y ahí podés estudiar qué apertura juega, con qué comienza y así. Qué impresionante. Me encanta. Y, señor, iba a preguntarte de los compañeros, porque vos tenés 15 años, vas al liceo, ¿qué pasa con tu entorno? Porque sos una diferente, enganchaste a gente para jugar al ajedrez, estás vestida también con una camisa, que es muy simbólica. ¿Qué pasa con tu entorno? Yo tengo un taller de ajedrez en el liceo. Y tal, entonces sí, a mis amigos, por ejemplo, juegan, porque les fui enseñando y hemos ido a competir en torneos por el liceo. ¡Qué lindo! Es buen amor. Y pero la verdad, la mitad de mi clase y esas cosas no saben mucho qué juego. Pero saben que jugás. Saben que juego, lo que no saben es que tipo he ido campeona y cosas así. ¿No saben? No. ¡Qué divina! ¡Qué divina! Me colgué con esa imagen familiar de todos jugando ajedrez. Pero tal, al ser la experta, tanto en tu grupo de amigos como en tu casa, ¿como que esperan siempre algo distinto? ¿O seguís con ese rol de tallerista? Yo en el taller, sí, les enseño. Y aparte, en el taller tengo otra compañera que también jugaba. Y porque, justo nosotras éramos 3, que competíamos las 3 y éramos de la misma escuela. Tuvimos esa suerte. Y bueno, y ella me ayuda, una de ellas. ¿Y tu papá qué fue el que te enseñó? Como para ir terminando esta charla hermosa contigo. ¿Qué piensa ahora? Porque el alumno superó al maestro. Bueno, yo a veces le digo eso. Bueno, sí, no sé qué piensa. Bueno, él no se es dedica el padre a esto. De la campeona. No, claro, pero él no se dedica a esto, feliz. O él competía. Él competía, ah. Él es argentino, él competía en Argentina y a los 15 se vino a Uruguay y dejó de competir. Bien. Y competía con sus hermanas. Y porque les enseñó a mi abuelo. Y a mi abuelo le enseñó su padre. Y vos le enseñarás a tus hijos. Maravilla. Qué maravilla lo que estás contando. Hay una cuenta en la que la gente puede corroborar, que supongo que estará saliendo al pie de pantalla, que es 00193383939 y 00001, porque es el que identifica la cuenta, donde se puede colaborar. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos alrededor de un año, no sé. Un año, está. Bien. Vos debes tener Instagram también, redes sociales. Sí. Porque capaz que te pueden contactar por ahí también, que capaz que es más fácil que una cuenta. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Nayara, guión bajo Fabra. Tu nombre, por favor. Nayara. Muy bien, muy fácil. Nayara, guión bajo, y ya te va a aparecer. Nayara, con H. N-H. Nayara, perfecto. Vamos a seguir el año que viene, esperemos continuar al aire. De verdad es un privilegio que nos representes y que estés haciendo este camino, que ojalá podamos apoyar desde esta pantalla y desde todos los lugares para que puedas ir a representarnos. Y que te vaya fenomenal en el Mundial y en todo el recorrido. Me voy a esforzar mucho. No tenés techo. Olimpíada, lo bauticé Mundial. Me cayó el fútbol en la Olimpíada. Sí. Bueno, es una Olimpíada del ajedrez. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros no sé qué hacemos. Vamos a una pausa y enseguida seguimos para cerrar este precioso programa de Ciudad de Vida. Fuerte el aplauso para la campeona, la despedimos con un fuerte aplauso. Y fuerte un aplauso para Carolina también, por favor. Hoy no dijo. Me mirarás descreído
saludarás. Ay, me encanta. Me haces bien. A nosotros nos hace bien este programa, nos hace bien escucharlos a ustedes. Por eso vamos a seguir leyendo los mensajes de ustedes, porque nos hace mucho bien. Me haces bien. Buen día, chiquillo. Fito, no te calientes. En cuanto a la pobreza, creo que nuestro país se caracteriza por volver a repetir gobiernos de hambre, o sea, pobreza de memoria. Mirá bien cómo lo relaciona. ¿O acaso esperaban algo distinto? Un abrazo para los tres, Elisa. Y nos manda los tres besos. Divina. Buen día, gente. ¿Qué le podemos decir si ustedes dicen todo? Nunca cambien. Abrazo grandote desde Fray Marcos. Adela Igualdo, les mandamos un beso enorme. Buen día. Ojalá llegara el día que nadie se tenga que prostituir. Que las personas no tengan que vender su cuerpo y alma para satisfacer necesidades de otros. Ahí recién se va a terminar los niños explotados sexualmente. Parece que todavía no desperté. Qué fuerte. ¿Sabés que nos llegan muchos mensajes también durante la repetición? Sí. Y aclararles que nosotros los leemos después, pero seguramente no van a estar en el programa. Buen día, lindo programa. La pobreza en este país es muy fuerte, pero tenemos un Mides que se saca boleto. Viva el pueblo. Sí, la verdad que... Gracias, Fito, por ser nuestra voz. Eso que tú podés decir al aire es lo que muchos pensamos y no podemos o tenemos la oportunidad de desahogarnos. Gabina del Cerro. ¡Vamos, el Cerro! Buen día, precioso programa. La pobreza no es tener un plato en la mesa para comer. La pobreza es no tener un plato en la mesa para comer, no tener las necesidades básicas cubiertas. No es fácil salir de la pobreza. Sentado detrás de la pantalla es fácil decirlo. ¿Cuántos niños pobres? Gente que trabaja y no llega a fin de mes. Los precios de los alimentos son inauditos. Los sueldos magros. Saludos desde Atlántida. Tenés razón en todo lo que decís. Una persona muy sabia una vez me dijo, tener frío es como tener hambre. No nos acordamos porque todavía estamos con temperaturas amigables. Pero tener frío también es otra de las... estándares de la pobreza. Gracias, mil gracias por plantear temas difíciles de firma valiente de manera muy clara. De voz firma debe ser valiente y de manera muy clara. Son la voz de muchos. Gracias, gracias. Nosotros no decimos nada que no sea... Con Petru siempre tenemos una frase que decimos, nosotros decimos por lo alto lo que la gente grita por lo bajo. Tenemos la posibilidad de tener una cámara y un espacio para poder expresarnos también, pero... Ser pobre es que aunque tengas trabajo, el sueldo te dé para pagar las cuentas fijas y comer 5 días al mes y después quedar con la ñata contra el vidrio. Sí, los sueldos miserables. Por eso digo, un país que crece económicamente con bajando sueldos y bajando jubilaciones realmente no se entiende. Por eso yo digo que no es solidario el Uruguay. Hola, gente. El que hayan tantas personas haciendo cola, esperando por comida en las ollas populares, que no es nada digno tener que hacer una cola para esperar la comidita, habla por sí solo. Si este país estuviera tan bien, como dicen las estadísticas, no habría tantas. ¿No les parece? Y la peor pobreza es mirar para el otro lado. Besos, Claudia. Claudia, sí, es verdad. Es verdad, pero las estadísticas, mirá que no están equivocadas, las estadísticas hablan y dan los millones y millones y millones de dólares que los uruguayos depositamos en el exterior, ¿eh? Somos millonarios, ¿eh? Yo no creo que haya un país tan chico como nosotros con tanto depósito de millonarios en el extranjero. Buen día, que además no hay ninguna legislación. Yo obligaría, cuando yo sea presidente, voy a obligar a los uruguayos a depositar en los bancos uruguayos. Ni siquiera te hablo de los bancos del mercado. Te hablo de los bancos uruguayos. En el Banco República. Que las ganancias vuelvan a nosotros mismos, no a otros. Buen día. Soy doméstica, tengo 4 años, 2 menores a cargo. Cuatro hijos, 2 menores a cargo y me cuesta mucho poder llevarlos a un cine, a un teatro, irnos de vacaciones, ni soñar. No nos falta la comida, tenemos lo necesario. Las necesidades básicas casi cubiertas. Pero no puedo llevarlos a espectáculos o de vacaciones como ellos y yo quisiéramos muchas veces. Eso para mí también es ser pobre. Para mí la pobreza no es solo no tener para comer, es mucho más que eso. Soy de La Teja. Acá abro también un paréntesis. En los dos festivales que ha hecho la Intendencia, cuando decían es un disparate
lo que valen esos artistas y traerlos por 400 pesos, justamente, tratar de hacer accesible a todo el mundo algo que de otra manera no podría ser, porque la gente que tuvo dinero puede ir a ver a esos artistas acá y a otro país, porque se pagan el pasaje y van a un recital en otro país. El uruguayo medio, el uruguayo pobre, no puede hacerlo. Y la intendencia se lo dio gratis o casi gratis. Se lo dio sin costo. Dos fueron sin costo y uno con una entrada de 400 pesos. Por eso. Pero dos fueron sin costo. Ahí está para todos los que se quejan, que también son senadores y senadoras de este país. Ya lo leí. Sí. Pero este me dio el pie. Nuestra pobreza se evidencia en lo que gastamos nuestro tiempo libre también. Los trending topics nos interpelan a todos. ¡Ay, gracias! ¡Te quiero! Porque me calienta los trending topics. Señoras y señores, vamos a hablar. Vamos, sí. Como le diste mucho al pico y pico, todo el día estuviste con pico y hablamos de pobreza, sí. Tenemos una telefónica, básicamente, con la economista y coordinadora de investigación del Instituto Cuesta Duarte, ¡opa!, Alejandra Pico. Muy bienvenida, Alejandra. Nos estás escuchando. Buenos días. Pero vamos a hablar con alguien que sepa. Exacto. De verdad. Nosotros tocamos mucho de oído, pero básicamente, ¿qué es ser pobre en este país? Hablando económicamente, más allá de los cerebros, que sabemos la pobreza cerebral que podemos tener, pero económicamente en este país, ¿qué es ser pobre? Bueno, económicamente la medida que se utiliza para cuantificar la pobreza es una línea de pobreza, es decir, una línea de pobreza monetaria. Se fija un umbral de dinero. Y bueno, para las personas que se encuentran, ese umbral es per cápita por persona, quienes se encuentran por encima de ese umbral, de esa cantidad de dinero, son considerados no pobres, y quienes están por debajo son considerados pobres. Es una idea monetaria de la pobreza que es bastante limitada, porque todos sabemos que la pobreza va más allá de la cuestión vinculada a los ingresos y que abarca otras dimensiones que tienen que ver con la accesibilidad o el acceso a una cantidad de bienes y servicios que muchas veces, contando con ese nivel de ingresos, no se puede acceder a esos servicios de calidad. Pero la ventaja de seguir esta línea de pobreza monetaria en el tiempo es que, bueno, es bastante más sencilla de medir, y además tenemos trayectorias o datos de pobreza de más largo plazo, lo que nos permite compararnos un poco en el tiempo, evaluar las políticas. Sí, entonces tiene algunas ventajas, más allá de que deja por fuera una serie de dimensiones que hacen a la pobreza que son bien relevantes. Alejandra, te saluda Tania por acá. Te decía que al principio del programa hablábamos de algún dato del INE que manejaba que un hogar de una sola persona, 16.000 pesos más o menos, menos de eso ya se consideraba pobre. No sé si eso es correcto, si está actualizado, y sobre todo de cómo se toma esa dimensión numérica de la que vos hablás, cómo se establece. Bueno, a ese número se llega a partir de construir primero una canasta básica de alimentos, que serían los alimentos mínimos que necesita una persona para sobrevivir. Esa canasta básica de alimentos se le da un valor a partir de los precios, se cuantifica ese valor. Quienes no acceden a esa canasta básica de alimentos son indigentes o pobres extremos, y quienes la superan, bueno, no son indigentes, pero pueden ser personas pobres, porque para la elaboración de la canasta con la cual se mide la pobreza, se le asigna un valor y se mide la pobreza, se tiene en cuenta no solo esa canasta básica de alimentos, sino también el acceso a otros bienes y servicios que hacen que las personas no sean pobres. Y sí, no, eso se va actualizando a partir de los precios de manera mensual. No recuerdo específicamente el monto, pero sí, creo que para una persona, en el caso de Montevideo, porque también difiere para Montevideo, el interior urbano y el interior rural, creo que en el caso de Montevideo ronda los 15.000 pesos, sí. Por eso, pero a cualquiera le... Bueno, a nosotros, por lo menos, a mí me llama la atención, porque si hablamos de esos valores, por ejemplo, por más que me digan que puede alimentarse una persona sola con ese dinero durante un mes, yo a eso le tengo que poner el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, los boletos, el acceso al transporte, el acceso a la cultura. Y entonces, para mí, la línea, la franja, tendría que ser muchísimo más elevada para considerarnos pobres o no.
Bueno, en realidad algunos de los bienes que tú mencionabas, quizás como el acceso a la cultura, no ingresan en esa canasta que se considera para medir si una persona es o no es pobre. Esa canasta está conformada obviamente por alimentos y por algunos otros bienes de transporte y algunos otros bienes de vivienda necesarios y mínimos también para que la persona no sea considerada pobre. Esas canastas y esas metodologías también siguen convenciones internacionales de manera de que nos podamos comparar no solo con nuestra propia historia y que eso nos permita evaluar las políticas que vamos haciendo, sino también con otros países y con lo que va sucediendo en la región y en el mundo. Te hago una pregunta, discúlpame, que capaz que no sé si te compete, pero ¿esta canasta contempla, por ejemplo, un diabético o un celíaco que para tener una canasta básica tiene que acceder a alimentos que son más costosos? No, se trata de datos promedios para la población en general. La pobreza en realidad se mide para un hogar promedio, se mide el total de ingresos para ese hogar y luego se divide según la cantidad de miembros del hogar en un hogar tipo sin contemplar esas otras eventualidades que pueden suceder, como tú decís, y que pueden hacer que un hogar, incluso superando esos umbrales de pobreza, igual sea pobre o igual no pueda acceder a niveles mínimos de bienestar, porque bueno, de vuelta, estamos hablando de un dato promedio y además de una aproximación, ¿sí? Lo que decíamos, cuando se llevan adelante mediciones de pobreza más sofisticadas, como son mediciones de pobreza multidimensional, donde se toman distintas justamente dimensiones de la vida de las personas y se ve si las personas tienen las necesidades básicas satisfechas o no en esas distintas dimensiones, lo que se encuentra es que los niveles de pobreza, no solo en Uruguay, sino también en otros países, son más altos que los que encontramos cuando medimos la pobreza a partir de los ingresos únicamente. Entonces, como decía, este es un estándar mínimo aproximado y que también no necesariamente, estadísticamente podemos decir que todas las personas que están por encima de ese umbral o de ese ingreso monetario no son pobres, pero en la realidad podemos ver que muchas personas que están por encima de ese umbral monetario, bueno, tienen una serie de necesidades básicas insatisfechas, quizás porque ese umbral de dinero no les permite directamente acceder a ellas o porque tienen requerimientos distintos que también no les permite dejar de ser pobre el tener esos ingresos. Ya te tenemos que despedir, sí. Pero ese 10%, casi 10% de pobreza, entonces es una postal económica de esa canasta básica nada más. Es aún, podemos decir con claridad, que es mucho mayor la pobreza en Uruguay. Es una aproximación. Cuando hacemos mediciones de pobreza multidimensional nos encontramos con cifras más altas. Creo que lo importante en esto es mirar un poco cuál es la trayectoria que viene mostrando la pobreza y en ese sentido lo que vemos es que hubo una caída en 2021 y una nueva caída en 2022, y eso es bueno porque implica que más personas en esta medición de la pobreza dejaron de ser pobres, pero no tenemos que olvidarnos, y un poco como que el medio vaso vacío, es que todavía tenemos 42.000 personas, aproximadamente 42.000 personas más pobres que en 2019 en una economía que hoy es más rica. Y creo que en la otra cara del medio vaso vacío, que me parece importante, es ver que esta reducción de la pobreza que había aumentado mucho en 2020 se empezó a enlentecer. Entonces, en una economía que también va a generar menos puestos de trabajo, que va a crecer menos, bueno, vamos a tener que hacer esfuerzos de políticas públicas más grandes si queremos seguir bajando la pobreza y volver a los niveles que teníamos prepandemia. Se nos fue el tiempo, amorosa divina Alejandra. Muchísimas gracias por toda la información. Ni que hablar los temas que nos quedan para conversar contigo, porque además podemos hablar también de la infantilización de la pobreza, que ahí aumentó. Podemos hablar de las diferencias raciales que también tienen bueno, que ver. Que venga, ¿no? Un día. Sí, un día te vamos a traer, me parece. Te vamos a secuestrar acá. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, un gusto. Muchas gracias. ¡Qué brutal!
Y nos tenemos que ir. Una maravilla, saber de lo que estamos hablando. Exactamente. Precioso programa, gente. Sí, pasamos mañana, por ¿no? todas las emociones, ¿no? Pasamos por todas las emociones. Esto es una montaña rusa. Hay que irse, hay que irse, señoras y si señores. Si usted lo dice, Dios. Claro que sí. Un saludo especial para Rolando, que siempre nos manda mensajes y siempre no llegamos a leerlos. Ay, Rolando, un beso. Y mañana viernes. Fútbol, mañana viernes, fútbol, joda. Sexo. Y rock and roll. ¡Mañana hay sexo! Venga. Sí, pero si dicen fútbol, fútbol no es así nomás. Palito Pereira no. Mañana. Muy bien. Bueno, no puede faltar. Mañana estamos todos acá. A partir ya de las 9 de la mañana. Estamos ansiosos. Nos vemos mañana. Chao. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Sé que